que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó. Usted es profesional. De 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena Nicolaismo y Balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. El corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías, y llenará volver el corazón de los hijos. Entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.
verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: si un derramamiento de sangre, no hay redención. Y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Su valentía se alabe el valiente y el rico en sus riquezas, más alabes en eso. Y el que supe alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Más alabes en eso. Y en eso viene a alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Fiesta de Pentecostés, fuimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nuestra sabiduría y entendimiento capte lo que quiere tratar Dios con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, en agradecimiento por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu infinita gracia, Señor, nos acercamos ante ti para tener este glorioso compañerismo que tú nos dejaste, Señor, en esta tierra. Sabemos de que estamos pasando un poco tiempo, peregrinando en este tiempo, en este espacio llamado tiempo, Padre. Tú hiciste un programa desde cuando estabas allá en la eternidad como un ser Elohim, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y te desplegaste hacia abajo, Padre amado, y formaste y creaste el mundo invisible. Y en ese mundo invisible creaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan la misión para que fueron creados, oh Padre. Luego te desplegaste más abajo, Señor, y formaste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible. Estamos en esta tierra, Padre amado, y en este glorioso tiempo de Zacarías 14, un día que estamos viviendo, como dice la Escritura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y ese es tu glorioso mensaje de este último tiempo, Señor. Así como tú enviaste mensajes en el tiempo y sazón, tú enviaste, Señor, y tenías reservado, Señor, para un profeta mensajero gentil que iba a venir a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, una vez que hemos decidido hacer este trabajo, Señor, rogamos que tu presencia se manifieste a través de tu palabra, que es el mismo Santo Espíritu, Padre amado. Tú dijiste en Filipenses que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar la lectura y compartiendo, Señor, esta lectura para todos los que desean estar en este compañerismo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio en cumplimiento y viendo nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Hemos iniciado el día de ayer y nos hemos quedado en el párrafo 10. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice: y otra razón que pudiera decir: fíjense, el niño nació en Belén, lo cual Belén
En la interpretación hebrea, como lo vimos aquí hace un par de años, Belén significa la casa del pan de Dios. Y probamos por las escrituras que él no podía venir a ningún otro lugar. Belén fue fundada por Raab y su esposo. Raab era una prostituta a la que un general cortejó del ejército de los israelitas. Después de ellos habían tomado a Jericó y por fe ella creyó el mensaje de Dios en su condición y ella fue salva. Y desde ese tiempo, cuando Josué dividió la tierra en donde cada uno estaría. Y allí hay una gran lección que en alguna otra ocasión yo espero poder traer a tu acción de esas madres hebreas dando a luz a esos bebés. Cuando ella gemía del dolor de parto por su bebé, ella nombraba al bebé y eso lo colocaba a él posicionalmente en la tierra prometida, su tribu. Lo admirable de esto es que toda la palabra de Dios cuadra perfectamente. Si no cuadra, no es la palabra lo que no cuadra. La que no cuadra es su pensamiento el que no cuadra con la palabra. Todo cuadra. Párrafo 13. Así que entonces él era el pan de vida, como enseñamos la semana pasada en Fines o la semana antepasada. Y siendo el pan de vida, él no podía venir a ningún otro lugar sino a la casa del pan de Dios. Y este fue el porqué. Ahora, aquí, Jesús nació en Belén y en Belén había sinagogas. Grandes líderes religiosos vivieron en Belén. David, el gran rey pastor, nació en Belén. Su padre Isaí nació en Belén. Su abuelo Obed nació en Belén. También todos los antecesores, él provino de Belén. Y allí, Jesús, el hijo de David, nació en Belén, allí mismo bajo la sombra de las grandes catedrales. Entonces, si esas personas estaban instruidas y habían estado buscando al Mesías todos esos años, el Mesías había sido profetizado que vendría por 4.000 años. Y entonces, si el Mesías nació a la sombra de la catedral, ¿por qué ellos tuvieron que ir muy allá a las montañas a un montón de pastores sin preparación, ignorantes, para traer el gran mensaje, el primer mensaje? Y comisionó a pastores, no a los sabios e instruidos, sino a pastores. Es una cosa extraña, ¿no es así? Pero tiene que haber un porqué en alguna parte. Hay un porqué. Ahora tiene que haber una respuesta al por qué, y ningún hombre conoce la respuesta excepto Dios. Él es el que conoce la respuesta. Párrafo 14. Ahora, recuerde, el Mesías ya estaba en la ciudad, había nacido en la ciudad, en un establo, precisamente al lado de las grandes catedrales en donde el sumo sacerdote y los grandes sacerdotes y los teólogos y los sabios y los instruidos, todos estaban allí esperando al Mesías. Y allí estaba él, precisamente en sus medios. Pero entonces, ¿por qué fueron ellos a las montañas de Judea, a los más ignorantes, sin preparación, incultos, a los más pobres de todos? Parecía como la persona más incapaz para tal obra, de revelar el mensaje y enviarlos para llevar el mensaje. ¿Quieren saber mi opinión? Puede que no valga mucho, pero yo quiero dar mi opinión. Yo creo que es la sabiduría de Dios, que Él sabía que ellos no recibirían un mensaje así de la manera que vino. No fue al gusto de su aprendizaje, fue diferente. No fue como ellos habían sido instruidos para creer cómo sería él. Fue contrario al entendimiento teológico de ellos. Toda su preparación, todo su aprendizaje fue pasado por alto. Llegó a ser nada. Yo creo que fue la sabiduría de Dios que sabía que ellos no recibirían un mensaje así. Párrafo 15. Así que el Mesías estaba aquí y debía haber alguien que lo reconociera. Y él conocía a aquellos quienes no se habían mezclado con tal cosa como esa. Podría ser más capaz de dar su mensaje a un grupo ignorante que lo que podría a un grupo mezclado que estaban tan establecidos en sus maneras que nada podría cambiarlos, ni siquiera la palabra de Dios. Y ahora, amigos cristianos,
Permítame hacer esta pregunta con toda sinceridad y amor. Me pregunto, ¿qué si Él actuaría de la misma manera en esta noche y nos enviara en esta generación la palabra prometida que está prometida para esta generación? Me pregunto si nuestros teólogos y maestros y sabios no rechazarían el mensaje de la misma manera que ellos lo hicieron en aquel entonces. El hombre no cambia, ni tampoco la palabra de Dios cambia. Él es Dios inmutable, Él no cambia. Párrafo 16. Fíjense, vieron ángeles y vinieron ángeles y les dieron su mensaje a hombres de condición tan baja, cuando allí había hombres mucho más terrenalmente instruidos, aptos que estos pobres pastores analfabetos. El pastor era el más ignorante de todos. Él no necesitaba saber nada más que de sus ovejas. Él no necesitaba saber matemáticas. Él no necesitaba saber cómo dividir un átomo. Él no necesitaba erudición. Él solamente tenía que conocer a sus ovejas. Eso es todo lo que él necesitaba saber. Y Dios, la gran sabiduría y la fuente y origen de toda sabiduría, escogería a una persona tal como esa. Personas que quise decir como esas. Y pasar por alto a todos los eruditos bien preparados que estaban instruidos para saber eso. Eso habla de una cosa, que ellos estaban instruidos en el campo incorrecto, pasando por alto a todos los importantes del país. Allí había gente importante, grandes maestros, Caifás el gran sacerdote, muchos otros grandes hombres, todos los eruditos poderosos de Israel, todas las denominaciones y todos los teólogos jactanciosos. Dios pasó por alto a cada uno de ellos. Ahora, esa es la sabiduría de Dios. Párrafo 17. Fíjense, los cielos más altos se apresuraron a honrar a lo más humilde e ignorante de la tierra. Lo más alto del cielo descendió para darse el mismo a conocer a lo más bajo de la tierra, pasando por alto todo lo que estaba en medio, para el mismo darse a conocer a pastores comunes, viniendo a darles a estos pastores comunes de ganado el mensaje más grande de todos los tiempos. Había habido muchos grandes mensajeros. Pudiéramos pensar de los días de Noé y de los profetas y de los grandes sacerdotes y demás que han habido en los días pasados, los grandes eruditos, reyes, potentados, monarcas, pero aquí él viene en el más grande de todos los mensajes. ¿Cuál era el mensaje? El Mesías está ahora aquí. Ven, y para dar eso a conocer, Él pasó por alto a todos los instruidos para darlo a conocer a pastores humildes. Piensen esto. Todos los clérigos, todos los eclesiásticos, todos los maestros, toda la preparación teológica, todo el dinero que se había gastado, todas las iglesias y las doctrinas y las denominaciones, todas fueron pasadas por alto. Todo el aprendizaje que ellos habían empleado en todos los misioneros y todo el proselitismo, toda la membresía y todo lo que ellos habían pensado que habían hecho para honrar a Dios. Sin embargo, el mensaje clave de todo eso los pasó por alto. ¡Qué extraño! ¿Por qué? Ven. Párrafo 18. Y fíjense, no solo eso, sino que en el lugar que menos se creía para tal evento. Los pastores, miren, fueron quienes recibieron el mensaje. Y ahora fíjense, ¿en dónde estaba el mensaje? En el lugar que menos se pensaba que alguien esperara que viniera. Y yo me pregunto en esta noche, si vosotros estuviéramos esperando el verdadero mensaje del Señor Jesús, yo me pregunto si estaría en un grupo en el que menos se pensaba, un lugar que fuera, que el gran mundo de alta cultura y la iglesia hoy pensarían que eran un montón de herejes. Me pregunto si allí no sería en donde lo pudiéramos encontrar a Él, el lugar que menos se pensaba, y a los predicadores más incompetentes. Los pastores no sabían nada acerca de cómo hablar, únicamente llamar a ovejas. Bueno, quizás eso es. ¿Por qué vino? Párrafo 19. Pero había una palabra prometida. Fíjense, pudiera ser eso otra vez. Pasó por alto a todos los nobles de la tierra. Pasó por alto a todos los nobles y fue revelado a los don nadie.
Todos los nobles que estaban decorados con grandes títulos de doctor de divinidad y de psicología y con educaciones muy avanzadas y grandes catedrales y cosas. Todo eso fue pasado por alto y revelado a los don nadie. La sabiduría infinita del Dios Todopoderoso lo hizo para darles a conocer a ellos el mensaje más grande que jamás hubo. El Mesías está ahora en la tierra. ¡Qué sabiduría! Únicamente pudiera venir de Dios, quien conoce la sabiduría. Toda la sabiduría y todo el aprendizaje y todo estaba ahora desechado y pasado por alto por la gran sabiduría de Dios. Yo continúo repitiendo eso porque quiero que penetre muy profundo. Todo fue desechado, no servía para nada. Lo pasó por alto para permitir a la sabiduría de Dios el derecho de que Dios toma a los don nadie para hacerlos algo. Amén. Párrafo 20 por último. Pudiéramos parar aquí y hablar de Juan. Pudiéramos parar aquí y hablar de Elías. Nadie sabe de dónde vino Elías. Todo lo que saben es que simplemente apareció en la escena. Los profetas a través de las edades pasadas eran los don nadie. Pero Dios tomó eso y pasó por alto las éticas de la iglesia y las enseñanzas para mostrar que Él es Dios. Él toma algo que no es nada para hacer algo con ello. Él muestra su sabiduría y su deidad al hacerlo así, al tomar al don nadie. Cuando Él hizo primero a un hombre, Él solo tomó un puñado de barro e hizo un hombre de eso, en donde no era nada más que barro, pero Él hizo un hombre. Y Dios toma a los don nadie ahora para hacer algo con ellos. Y mientras nosotros pensemos que somos algo, nosotros no podemos ser usados en las manos de Dios. Debemos renunciar a todo lo que alguna vez conocimos o aprendimos. Perdónenme. Como el gran San Pablo, él dijo que él tuvo que olvidar todo lo que una vez aprendió para poder conocer a Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Que le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 21. Todo el aprendizaje de ellos, todas sus enseñanzas y demás, les estaban obrando para lo peor. Finalmente lo negaron a él. El mismo aprendizaje que ellos habían obtenido para creerle a él se volteó y llegó a ser su enemigo más crítico y le crucificaron. ¿Sabían ustedes que la historia misma se repite cada cierto tiempo? Eso es algo reconocido. Pudiera suceder otra vez aquí al lado de nosotros. Usted dice, si yo hubiera vivido entonces, bueno, ahora, si ustedes quieren saber lo que hubieran hecho en aquel entonces, miren su condición presente hoy y ustedes pueden ver lo que ustedes hubieran hecho en aquel entonces, porque ciertamente se está revelando. 22. Instruidos para creer en su palabra. Y luego, cuando su palabra fue vindicada delante de sus propios ojos,
Ellos negaron la palabra que fue vindicada. Cuando Dios probó lo que él haría y dijo lo que él haría y probó lo que él haría, entonces ellos se voltearon y llamaron a este hombre un espíritu diabólico, lo cual los condenó a todos. Piensen lo que está sucediendo. Piensen qué fue lo que les causó a ellos. Su entrenamiento les causó a ellos no reconocer la palabra misma hecha carne para su día. La instrucción misma que ellos tuvieron en sus escuelas con los mejores maestros. Y usted dice, bueno, nosotros no haríamos eso hoy. Sus más supremos a los nuestros de hoy, superiores, mejor dicho, que nuestros maestros. Y ellos fallaron. Ellos no tenían 996 organizaciones diferentes como nosotros tenemos hoy. Ellos tenían como unas tres. Y de las tres se resumieron en tres. Y ninguna de las tres la reconocieron. Eso muestra que lo que el hombre hace es tontería para Dios. ¿Ven? Ahora, ellos fallaron en reconocerla. Ahora, y ellos hacen la misma cosa otra vez. El hombre, la intención es buena, siempre es buena. Y el hombre nunca cambia su actitud. Él nunca cambia mucho sus maneras. Yo estoy hablando de los hombres del mundo. El hombre siempre está alabando a Dios. Hombres religiosos, por lo que él hizo. Y siempre señalándole al pueblo a lo que él va a hacer. Y luego ignora lo que él está haciendo. ¿Ven? Ese es el hombre. Él está hecho de esa manera. Él siempre ha sido de esa manera. Y ustedes que leen la Biblia en esta noche, saben que eso es de acuerdo a la palabra. ¿Correcto? Ellos siempre alaban a Dios por lo que él ha hecho, hablando de lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo. Eso es solo una costumbre del hombre. 24. La razón que ellos hicieron esto, los maestros, en mi opinión, ellos habían interpretado la palabra porque todos ellos creían en un Mesías que venía. Todo Israel lo creía, todavía lo creen hoy. Pero la razón que ellos no lo reconocieron a él es que su mensaje no estaba de acuerdo a la conveniencia eclesiástica de ellos. Ellos, la interpretación que ellos tenían de la palabra, el Mesías nunca se manifestó él mismo en la manera que ellos lo tenían interpretado, que él lo haría. Así que, y por lo tanto, ellos no lo reconocieron a él porque no cuadró con la interpretación de ellos. Como yo he dicho antes y lo vuelvo a decir, Dios no necesita a nadie para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. 25. Ahora, la Biblia dice, permítanme probarles a ustedes, ahora que eso es la verdad, Isaías el profeta, 715 años antes que esto sucediera, Isaías el profeta dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. No hay duda que cada uno en esa edad pensó que su hija sería esa mujer, porque Isaías lo dijo. Pero ven ustedes, fue 700 años después. Pero cuando Dios no necesitó a nadie para interpretar su palabra, cuando él lo haría o cómo él lo haría, él dijo que él lo haría y él lo hizo. 26. Dios prometió que él, en Isaías también, creo que el capítulo 28, como en el versículo 18 y también en Joel 2:28, que en los últimos días, los últimos 2000 años, él derramaría su espíritu sobre toda carne.
Él dijo, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y las cosas que él haría, Isaías dijo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, yo hablaré a este pueblo, y este es el reposo. Mas no quisieron oír. Ellos menearon sus cabezas y se fueron. Él dijo que todas las mesas estarían llenas de vómito y que no habría nada limpio. Y si eso no era un cuadro de Jerusalén y de la iglesia de ese día en la venida del Mesías, es el mismo cuadro hoy. Solo está repitiéndose. Ahora, cuando Dios dijo que él iba a hacer una cosa, él la hizo. Sin importar lo que alguien más piense al respecto, lo que alguien más diga, cuando Dios habla de algo, él mismo está obligado a interpretar esa palabra. Y su vindicación de la palabra es su propia interpretación. Fíjense, vindicando el mensaje de su Mesías. Él prometió que el Mesías haría cuando él venía, cuando él viniera. Él prometió lo que el Mesías haría cuando él viniera. Y cuando él vino, aun cuando los magos en el este habían mirado hacia el sur oeste, de donde ellos estaban en Babilonia, y vieron una estrella majestuosa. ¿Sabían ustedes que no hay ni una porcioncita de historia en ninguna parte de que algún observatorio, aun en donde ellos llevaban cuenta del tiempo por las estrellas, grandes hombres quienes estudiaban estas estrellas? No hay historia que diga que alguno de ellos vio la estrella en lo absoluto. ¿Por qué? No se le fue dado a ellos. Ellos no estaban buscando eso. Pero estos magos sabían que habría una estrella de Jacob que se levantaría. Y ellos estaban buscándola. Y pasó en el tiempo en que Jesús nació en Belén. Ahora, yo conozco nuestras tradiciones cristianas. Son como nuestras iglesias. Tienen las cosas al revés. Uno sale de aquí y ve a magos viniendo a adorar a un bebé. No hay tal cosa en Escritura. 2 años después llegaron allá, viniendo a través de llanuras y cruzando el río Tigris. Ellos nunca vinieron a adorar a un bebé, sino a un niño como de 2 años. ¿Por qué? Porque fue que al mismo tiempo Herodes mató a todos los niños de 2 años para abajo. Perdón, ¿por qué fue que al mismo tiempo Herodes mató a todos los niños de 2 años para abajo? Para que él pudiera agarrar al Mesías. ¿Ven ustedes? Dios lo había vindicado por su palabra. 28. Y cuando esos magos llegaron a Jerusalén, la estrella los guió a la capital religiosa del mundo, Jerusalén. Y tan pronto como ellos entraron por esas puertas, esa estrella, lo sobrenatural que los había guiado, rehusó mostrarse a ellos. Por las calles de punta a punta, estos hombres respetables, hombres ricos con camellos adornados con colgaduras finas y todo lo demás, por las calles de punta a punta diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el este. Y esa gran capital religiosa, después de 2 años del mensaje de los pastores, todavía no tenía la respuesta, ni sabía nada al respecto. La cabeza de todas las denominaciones no tenía la respuesta. Así que eso perturbó al Sanedrín. Y ellos llamaron a los escribas para que vinieran a leer. Y ellos leyeron la historia de Miqueas y el profeta, el cual dijo, y tú, Belén, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? La menor. Pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y después que las escrituras se habían leído, y aún siendo vindicada ante sus ojos,
Ellos aún así no lo aceptaron, aunque las escrituras así lo decían. Yo dudo mucho que ellos lo aceptarían hoy, si las escrituras que están prometidas para este día fueran manifestadas. Quizás yo nunca les predique a ustedes otra vez, pero yo quiero que capten esto. Aún así, ellos no lo creerían. La gran sabiduría del Padre hace la sabiduría del hombre tan necia que él empequeñece al hombre. Él, de hecho, llega a un punto en donde hace al hombre sentirse tan avergonzado de sí mismo. Y él no es lo bastante hombre para admitir que él está errado. Él todavía se queda con su historia. No importa cuánto el Padre pruebe que su palabra es la verdad y que él está haciendo exactamente lo que él prometió hacer. El hombre piensa que su sabiduría es tan superior a la de Dios que si no viene de acuerdo a su sabiduría, bueno, eso no es así. Eso es verdad en cada edad, todavía lo es. ¿Ven ahora cuán apropiada era toda la cosa? 29. ¿Qué inspiración a esos pastores? Los ángeles descendiendo para hablarles a los pastores. Ángeles de Dios viniendo para hablarle a un montón de pastores. Yo me pregunto si ustedes han tenido alguna vez el privilegio de hablar con un pastor o estar con uno por un rato. Si lo han tenido, yo no quiero decirlo debido a mi comentario que estoy preparando para decir después de un rato, pero el pastor se queda con las ovejas tanto que él aún se ríe como las ovejas balan. Él habla como las ovejas y él huele como las ovejas, correcto. Porque él está con las ovejas. Eso es todo lo que él sabe, sus ovejas. 30. Ahora, la palabra vindicada de verdad. Cuando estos pastores, hombres humildes, sin educación, qué honor. Cuán adecuado es para un pastor recibir un mensaje de una oveja recién nacida. No podía venir a nadie más sino a un pastor. Eso es el por qué nació él en un establo y no en una casa. Las ovejas no nacen en una casa o en una habitación decorada en rosa del hospital. ¿Ven? Ellas nacen en el establo y en los campos. Esa es la razón que él fue guiado al Calvario. Usted no puede hacer a una oveja caminar por el corredor al matadero. ¿Sabían ustedes eso? En los corrales del matadero, ellos tienen a un chivo que guía a las ovejas. Y cuando él llega allá al lugar en donde las matan, él salta para afuera y deja que las ovejas sigan. Una oveja tiene que ser guiada. No puede guiarse ella misma. Así que, por lo tanto, tenía que ser el pastor viniendo por su oveja. Cuando ellos encontraron al bebé, Dios exactamente en donde el mensajero dijo que él estaría. Y ellos encontraron este mensaje del mensajero en el pesebre exactamente en donde los ángeles dijeron que estaría. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: Ahora, yo he oído a la gente decir, un ángel me habló, él dijo esto y esto. ¡Cuán ridículo es algunas veces! Yo he escuchado a gente decir que un ángel les habló a ellos y les dijo esto y esto, lo cual era absolutamente contrario a la palabra. Ahora, ¿cómo pudiera un ángel hacer eso? Sencillamente no pudiera hacerlo. Y si Dios le dijo a usted que tal y tal cosa sucedería,
Usted dice que lo dijo a usted, a eso a usted. Y no sucede. Entonces no era Dios hablándole a usted. Recuérdelo. Eso es correcto. Dios no miente. Él no está en una mentira. Párrafo 32. Cuando ellos encontraron al niño, ¡qué gozo ha de haber sido para ellos! Porque el ángel que les dio el mensaje lo encontraron exactamente de la manera que el ángel dijo que sería y en el lugar exacto en donde el ángel dijo que estaría. ¿Qué cosa de haber sido para ellos? En un pesebre. ¿Por qué? ¿Ven qué tan cómodos estaban estos pastores en el establo? ¿Qué piensan ustedes si un teólogo hubiera estado allí? Él se hubiera puesto unas pinzas de tender ropa en su nariz y diría, sáquenme de este lugar. Ven, él hubiera estado tan fuera de lugar, hubiera estado en desdicha. Pero ven ustedes, para el pastor era como estar en su casa. Dios sabe a dónde enviar su mensaje. Ven, exactamente correcto. En esta condición estaban los pastores allí adentro, en el establo de ellos con su cordero, un mensaje vindicado que ellos habían oído. ¡Cuán hermoso! En la presencia del Mesías, la palabra vindicada del mensaje de ellos. Cuando los pastores oyeron que el Mesías estaba en la tierra y entraron en su presencia, en su propio ambiente y encontraron que el mensaje era verdad, que estaba vindicado allí como debió eso haber hecho esos hombres sentirse al darse cuenta de Dios, había hecho esta gran cosa para ellos. Párrafo 33. ¡Qué barbaridad! Los eruditos hubieran estado tan fuera de lugar allí, bajo tales circunstancias, y ellos se hubieran ido rápidamente. ¿Por qué? Los mensajeros vinieron a pastores comunes. Quizás ellos no podían ni siquiera estos. Algunos de estos pastores ni siquiera hubieran podido firmar sus propios nombres. Lo dudo mucho. Ustedes saben de los pastores que Jesús escogió cuando él estaba aquí en la tierra para pastorear sus ovejas. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y la Biblia dice que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras, todavía escogiendo pastores. 34. Los miembros de iglesia de esos días pasados y sacerdotes y la sociedad bien instruida de ese día hubieran estado tan fuera de lugar en un establo. Ahora, yo no estoy muy seguro si muchos de ustedes pudieran entender, quizás ustedes, gente de la ciudad, ¿a qué olía un establo de Judea? ¿Cómo se veía con los animales en ese establo y cómo hubiera sido? Bueno, algunos de estos de categoría hoy estarían tan fuera de lugar allí. Ellos ni siquiera hubieran entrado a la puerta, pero le agradó a Dios por su sabiduría infinita revelarlo a aquellos que lo recibirían. Los eruditos y sabios de ese día seguramente no lo recibirían, hubieran sido tan humillados de ser sorprendidos en un lugar como ese. Bueno, en primer lugar, si ellos hubieran regresado a sus iglesias y hubieran testificado que ellos habían atendido a una reunión como esa, y creído a un montón de pastores sin educación, trayendo un fenómeno como ese, ellos hubieran sido excomulgados por la iglesia de ellos. Ellos hubieran sido echados fuera de la sociedad de Belén, si ellos hubieran sido sorprendidos escuchando a tal montón de gente ignorante como lo eran esos pastores. Ellos, de seguro, hubieran sido humillados. Si ellos se hubieran asociado con semejante gente común y estando aceptando tal herejía como el creer que Dios traería su mensaje a un montón de pastores sin educación, cuando ellos tenían todo preparado para eso. Ellos hubieran perdido su afiliación, ellos hubieran tenido que entregar sus credenciales y no hubieran sido capaces de haber sido reconocidos entre la sociedad de sus grupos de aquel día, porque ellos se habían asociado con tal cosa y no con una clase mejor. Párrafo 35. ¿Cómo se atreven ustedes? El sacerdote pudiera haber dicho, a entrar aquí en mi santuario con tal herejía, con tal insensatez, de que algunos campesinos ignorantes de por allá, que no fueron a la primaria y creer tal mensaje de que un ángel descendió y les habló a ellos. Pero, ¿qué si el hombre hubiera dicho, yo vi su mensaje vindicado?
Él hubiera dicho, déjame darte rápidamente tus credenciales y vete de esta sociedad. Los tiempos cambian, pero la gente no. Probablemente sucedería otra vez hoy. Ellos hubieran sido echados fuera de sus iglesias. 36. Pero los pastores se sintieron completamente cómodos en su lugar con el Cordero de Dios. Y cualquier buen pastor hace la misma cosa. Cuando un buen pastor encargado de sus ovejas puede ver la palabra de Dios hecha clara y vindicada de lo que él prometió hacer, ese pastor está como en su casa. A mí no me interesa lo que alguien más diga. Dios lo prometió y Dios lo hizo. Amén. Ellos dicen, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue para los apóstoles. Pero permita que un pastor genuino de la palabra lo predique en el poder de la resurrección, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De donde sea que Él llame, la promesa y la misma bendición es verdadera. Y permita que un pastor genuino, alimentador de la palabra, vea eso vindicado. Todos los teólogos del mundo no se lo podrían quitar de él, porque él sabe que Dios así lo dijo y sucedió. Eso es todo. Sencillamente, siempre es la palabra de Dios. Su palabra fue hecha carne y estuvo habitando entre ellos y ellos no lo supieron. Párrafo 37. Él prometió la misma cosa en este día. Me pregunto si nosotros la reconoceríamos. El altivo y el sabio nunca recibieron tal cosa como esa. Y ellos creyeron que si había tal cosa como el Mesías estando en la tierra, eso de seguro hubiera tenido que venir a su denominación. Tendría que ser su grupo el que lo recibiría o no estaba bien. Ahora, solo piénsenlo muy bien. Si no está en el grupo de ellos, entonces, ¿se fijaron entonces? Dios nunca escogió a ninguno del grupo de ellos, pero Él escogió a aquellos quienes no estaban conectados con nada de eso. Porque un grupo diría, ven lo que hicimos, y ellos hacen la misma cosa hoy. Pero Dios escoge al don nadie. Esa es la razón que Él escogió al pastor. Los pastores estaban completamente como en su casa con el cordero, Dios en sus medios, su palabra hecha carne entre ellos. El altivo y el sabio nunca lo recibieron, pasó de ellos. Párrafo 38. Y pudiéramos decir lo mismo de hoy día o de cualquier edad. Fueron las mismas cosas en los días de Martín Lutero, la misma cosa en los días de Juan Wesley, fueron las mismas cosas en los días de los pentecostales. Pero Dios no se detiene por ninguna organización de hombre. Él continúa moviendo su espíritu para vindicar su palabra. Tendría que haber sido y venido en la clase de su propio concilio, o ellos no lo recibirían. Así como ellos son tan testarudos hoy, todas las iglesias que van a hacer esto y lo otro, y unir a todas las iglesias. Si ellos están buscando un mensajero hoy que pueda unir a todos los protestantes, católicos y ortodoxos, todo junto, haciendo una gran iglesia. Ahora, hermanos, yo he tenido el privilegio de predicarles a cientos de religiones diferentes y hay hombres buenos en todas ellas. Pero miren, ustedes recuerden, yo estoy profetizando. Cada organización tendrá que aceptar esto o no será una organización. Los está forzando. ¿Leyeron ustedes hoy en el periódico de Tucson en donde unos sacerdotes católicos ayudaron a ordenar, en el periódico, ayudaron a ordenar en Missouri o en un clérigo protestante? ¿Y quiénes fueron los que lo reconocieron? Presbiterianos, bautistas, luteranos y las asambleas de Dios. Está en el periódico de Tucson de hoy. ¡Oh, es sorprendente! No son los hombres allí adentro, son esas cabezas gubernamentales, eclesiásticas, que tuercen la cosa allí adentro. El sistema que lo mete en eso, ya sea que quiera usted o no. Ustedes ya no pueden seguir siendo una organización y escapar de esta ira que viene sobre la tierra. Y ustedes vean si eso no es verdad. Pueda que ya me haya ido cuando eso suceda. Vuelvan a mirar una de estas cintas. Entonces, si no fue así, yo soy un testigo falso. Si fue así, yo les he dicho la verdad. Amén.
Párrafo 40, por último. Ellos lo hubieran llamado alguna clase de obra de un espíritu malo en contra de su manera positiva de pensar. Se oye tanto hoy acerca del pensar positivo. Usted nada más pone su mente en cualquier cosa y piensa positivamente sobre eso. El diablo puede hacer eso. Solamente hay una cosa que gobierna sobre todo. Y esa es la palabra de Dios. Si usted está pensando contrario a la palabra, olvide su palabra de, perdón, su, olvide su manera de pensar. Piense en la palabra. El Mesías, ellos pensaron, no sería encontrado en el lugar, en una suciedad como esa. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un gran sumo sacerdote o clérigo distinguido, todo pulido en teología y venir a un establo lleno de estiércol y aceptar el mensaje de un pobre pastor humilde que no tenía educación y venir y decir, ven, yo se lo puedo probar a ustedes, este es el bebé, este es el mensajero? Y saben ustedes lo que esa gente hubiera dicho, el hombre es honesto, él es un sincero en lo que él está diciendo, pero está absolutamente errado. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Del año 64, 12-21, párrafo 41. Yo he visto gente vivir vidas tan buenas al grado que la gente no lo creería. No pudiera decir nada respecto a ellos, pero ellos dicen, él está sinceramente errado. Él simplemente no sabe de lo que él está hablando. Dios, él no haría tal cosa como esa. Pero ellos allí tenían la evidencia, y a la luz de la evidencia, vayan allá al establo y vean si ese bebé no está acostado allí. Ellos hubieran dicho, ustedes han sido seducidos por algún espíritu malo que hizo que ustedes dijeran eso. Sin embargo, eso era de acuerdo a la palabra de Dios. Y ellos estaban muy ciegos para verlo, porque su teología los hacía cegado. ¡Qué tragedia! Encontrado en tal lugar, en una ciudad como era esa, en un establo, cuando ellos tenían un lugar hermoso para que él viniera, ellos tenían todo arreglado para que él viniera, y luego pensar que él descendería y se iría, y no traería el mensaje a sus maestros, y se lo daría a un montón de pastores ignorantes, y luego traer a su propio hijo a que naciera en un establo, en una cuadra común de alquiler de animales, bueno, en un pesebre de paja. ¡Qué barbaridad! No pudiera ser así. Ellos no lo podían creer, porque eso era muy humilde. 42. Y es tan sencillo así, es como los sabios siempre lo ignoran. Es tan sencillo que los confunden. Ellos buscan a un Dios muy allá. Cuando él está aquí mismo, ven, ellos están buscando algo muy allá, cuando está aquí mismo con ellos. Ahora, Cristo resucitó de los muertos, él mismo ayer y hoy por los siglos. Todas sus grandes cosas fueron pasadas por alto, pero de seguro era la verdad, que allí estaba el Mesías. Lo sabemos hoy, lo creemos hoy, lo aceptamos hoy. Pero entonces, si Dios prometió algo para esta Navidad, prometió algo para este día y prueba que es así, y todavía nosotros nos alejamos de eso. Estamos exactamente en la misma categoría que ellos estaban allá en aquel día, que lo pasaron por alto, porque no viene en nuestro gusto denominacional. Esa es la razón por la cual estamos tan enredados en esta Navidad. 43. Jesucristo no está muerto. Él está vivo. Él está aquí hoy. La Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, no el que manufactura, el que dice que él cree.
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y más que estas, él hará, porque yo voy al Padre, y yo lo he visto a él en mi propia vida, hacer más de las mismas obras que él hizo en aquel entonces, que las que están escritas en las páginas de esta Biblia. Y les pasa por encima de la cabeza a los sabios de hoy, y se revela a niños que quieren aprender como Jesús oró. Es verdad, él ha hecho más de lo que él, yo he visto en mi vida. En mis 33 años de ministerio, yo lo he visto a él hacer más que lo que yo he leído que él hizo en la Biblia. Más de las mismas cosas. 44. Pero no importó lo que él hizo en aquel entonces. ¿Creen ustedes que el Sanedrín le creyó a él? Bueno, dijeron ellos, tú estás embrujado. Pero nos damos cuenta en dónde ellos hicieron su error. Fue en darse cuenta. No darse cuenta en lo que su credo decía, sino lo que la palabra decía que el Mesías haría en el día de ellos. Y allí es en donde nosotros cometemos el error hoy. Al no escudriñar las Escrituras, Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas le dicen, ¿quién soy yo? 45. Fíjense, Dios sabía de antemano que ellos harían esto. Ese es el por qué él tuvo que llevarse a los pastores. Él sabía que ellos no lo harían, ellos no lo recibirían. Ahora, ¿ven ustedes por qué tuvieron que ser pastores? ¿Por qué pastores? Los teólogos no lo recibirían. ¿Por qué a pastores otra vez vendrían contrario a su palabra? No, ellos serán pastores. Ellos conocían a las ovejas y por eso es que él nació una oveja, un cordero. Fíjese, él era el cordero. Ellos eran la única clase que lo aceptaría a él. Un pastor era la única clase que aceptaría a un cordero. Ellos sabían cómo cuidarlo y así es hoy cuando recibimos el mensaje del cordero. 46. Ahora lo sorprendente. Los hombres más humildes, más ignorantes, adorando a Emmanuel en un establo, lo más. Y había gente allá afuera en los mismos días, enseñando su teología, grandes multitudes juntándose de donde quiera, que de todas partes de la región venían a sacrificar lo que Jehová dijo que era una hediondez en su nariz. Y aquí estaban unos pastores humildes en un establo, adorando a Emmanuel, Dios mismo hecho carne y acostado en un establo, ¿ven? Y aquí nosotros con nuestros grandes de aprendizaje y nuestras cabezas en alto, como si supiéramos algo, y Dios pasando por alto toda la cosa, ¿ven? Él hace lo que él promete hacer, y él siempre hace eso. Pero piense de estos pastores humildes allá ahora, adorando a Emmanuel en un establo. Es de lo más sorprendente, seguro que lo es. 47. Entonces, después que lo habían adorado a él, y se habían dado cuenta que el Mesías que ellos habían estado predicando fue vindicado. Allí estaban alabando a Dios con el mensaje más increíble de un ángel. Ahora, comparen eso con el día de hoy. Solo deténganse un momento para pensar. Hombres, allá adorando a Dios y alabándolo a Él por lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído, lo que ellos sabían que era la verdad. Con el mensaje que era increíble para la mente intelectual. Era contrario a todo pensamiento eclesiástico y sin embargo era la verdad. Es la verdad. Ellos lo creyeron y ahora, ¿cuán necia puede ser la sabiduría del hombre? Diciendo entonces que un coro de ángeles le cantó a ellos el primer villancico de Navidad. ¿Pudiera usted imaginarse eso? Y un pastor que no podía escribir su nombre, oliendo como un corral de ovejas, caminando por las calles gritando, ¡Gloria a Dios en las alturas! Nosotros sabemos que Él está en la tierra. El sacerdote dijo, ese hombre está fuera de sí. Miren los libros y vean si Él es un miembro de nuestra congregación. Verdaderamente Él nos avergüenza con sus enseñanzas sin ética. Quítelo de entre nosotros, no seremos avergonzados entre la gente. Bueno, ustedes pueden ser avergonzados entre la gente y ser glorificados ante los ojos de Dios, o escojan, porque recuerden, el gusto eclesiástico del día no cuadra con la palabra de Dios. No hay 969 gustos diferentes de eso. Es un solo gusto, una palabra, un Dios, eso es todo. 48.
diciendo que ángeles les contaron el primer villancisco de Navidad y también diciendo que ellos recibieron un mensaje de parte de un ángel. Un ángel les apareció a ellos, les dio un mensaje y ellos fueron y se dieron cuenta que ese mensaje era verdad. Y diciendo, además de eso, el ángel nos cantó el primer villancisco de Navidad. ¿Pudieran ustedes imaginarse? Ellos dijeron, pobre hombre, nunca habían tenido nada como eso que sucedieran entre ellos. Ustedes saben, así que era como una doctrina extraña para ellos. Esa es la razón que ellos no podían encontrarlo en las escrituras. No era para que ellos lo encontraran. Increíble para el sabio, para experiencias, una experiencia tal jamás le había sucedido a ellos. Increíble, pero sin embargo era la verdad. Era la verdad. Es la verdad. Sabemos que es la verdad. Piensen. Los primeros convertidos y la primera congregación de Cristo fueron ovejeros, no clérigos, ovejeros, pastores. ¿Por qué pastores? 49. Fíjense, alabando y glorificando a Dios allá por lo que ellos habían visto y oído. Oyeron a ángeles cantarle por primera vez a un ser humano. Los ángeles nunca antes les habían cantado a un ser humano. Y miren los coros, como ellos se han de haber parado y entrenado esas voces. Ellos deberían haber cantado en el nacimiento del Mesías y todos ellos fueron pasados por alto. Y los ángeles descendieron y les cantaron a pastores comunes de ovejas, no con ropa de clérigo, sino con ropa de pastor. Y miren quiénes recibieron el primer mensaje. Es increíble. Y en donde fue dado, no fue en las catedrales, sino en lo desolado, allá en lo desolado, a donde el ángel del Señor vino. No en la iglesia, en lo desolado. Él ni siquiera fue bienvenido en la iglesia. Ellos pensaron que él sí fue y ellos pensaron que él lo tenía. Pero Dios probó que eso era incorrecto. Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es correcto. 50. La primera vez que los ángeles cantaron en una celebración fue en el cielo. Si ustedes miran a Job 38:7, pues miró a algunos de ustedes tomando notas. Cuando Dios primero planeó hacer su primera creación, la tierra, Job era un gran hombre sabio y tenía toda clase de conocimiento. Él dijo, cuando voy a las plazas, los príncipes, todos ellos se inclinan ante mí y solo quieren un momento de mi sabiduría. Y él no podía entender por qué él tenía que ser tratado de la manera que era tratado. Y así que Dios le preguntó y dijo, ciñete los lomos como un hombre, porque voy a descender para hablar contigo. Y cuando Dios descendió en un torbellino, él dijo, oh, ¿dónde estabas tú antes que yo fundara la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú en ese entonces, Job? Y él fue humillado en esa ocasión. ¿Dónde estabas tú? ¿Ven? La primera vez que los ángeles cantaron en una celebración fue en el cielo, pero la primera vez que ellos cantaron en la tierra fue a pastores, en el nacimiento de Dios, Emmanuel en la tierra, los primeros seres humanos que alguna vez haya escuchado a un ángel cantar, fueron pastores humildes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 51. Cuando tomamos a nuestras mujeres con caras pintadas, con cabello corto, usando pantaloncitos cortos, y les ponemos alguna clase de bata de iglesia, y las pasamos para enfrente, y cantan como que son algo, y luego pensamos que Dios tiene que escuchar eso. Él tiene ángeles allá quienes pueden entretenerlo a él desde la antes que él hubiera hecho un ser humano. Ajá. Salir y vivir y usar ropa que es una abominación para Dios.
¿Y cómo pueden ustedes pensar que eso sea de Dios? Usted dice, bueno, yo pertenezco a... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, ¿en dónde afirmé la base? ¿En dónde afirmé la base? ¿Dónde está el eje en el que ellas giran? ¿Dónde estabas tú en ese entonces? Ustedes piensan que Dios tiene que preguntarnos por algo de nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría solo es necedad para Él. Él hace lo que Él dice que Él hará. 52. Ahora fíjense. Dios está listo para hacer otra creación. Él estaba creando la tierra mortal, la vida mortal. Los ángeles cantaban en el cielo, pero aquí Él está creando una vida nueva, vida eterna para el hombre. Y Él les está cantando a sus súbditos por medio de ángeles en la tierra, no en el cielo. El cielo tenía vida eterna, ¿ven? Y Él cantó. Ellos le cantaron a los cielos cuando comenzó la creación mortal. Y aquí la creación inmortal está comenzando. Y ahora ellos les están cantando a gente terrenal por primera vez, a pastores. Sorprendente, ¿no es cierto? 53. Él había empezado una nueva creación. ¿Qué era? Una creación de sí mismo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es, la Biblia dice, el principio de la creación de Dios. Dios fue creado en forma humana, en Jesucristo, su Hijo. Dios moró. Él edificó su tabernáculo de carne y huesos y vivió en ese tabernáculo. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo se edificó una casa para vivir en ella, para que Él así pudiera reflejar su palabra a sus súbditos a través de eso. Usted sabe lo que es Dios cuando usted ve a Cristo. 54, recuerden, siempre hay cánticos en el nacimiento de un rey. ¿Cuántos sabían eso? Por supuesto que sabían. Bueno, miren. ¿Piensan ustedes que si este rey hubiera nacido allá y una mujer hubiera entrado corriendo a la catedral en alguna parte y hubiera dicho, alisten una cama rápidamente y consigan a los doctores porque yo voy a dar a luz en la tierra a Emmanuel? Una pobre mujer de Nazaret, la ciudad más baja, la más vil que Tucson o cualquiera del resto de ellas. Y sin embargo, si esta mujercita llegara corriendo allá con el sumo sacerdote y dijera, yo estoy a punto de dar a luz a Emmanuel, ellos la hubieran echado en la cárcel. Seguro que sí. Ellos de seguro lo hubieran hecho por traer entre su pueblo tal herejía como esa. Él no la hubiera tolerado, ni tampoco él lo toleraría ahora. Ni tampoco él lo haría hoy. Sin embargo, lo mismo está sucediendo de igual manera. 55. Fíjense, tiene que haber cantos. Los reyes eran, no le hubieran cantado a él. La gente no le hubiera cantado a él, porque ellos no le creían a él. Y esa es la razón. Aquí viene, es mejor que lo reciban. Esa es la razón que hoy la gente se avergüenza de alabar a Dios. Ellos se avergüenzan de Cristo. Las grandes catedrales no recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Ellos están tan establecidos en sus maneras eclesiásticas que ellos no lo recibirán. Dios va a encontrar a alguien por medio del cual Él reciba alabanza. Él puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, citando otra vez a Juan. Fíjense, sus súbditos deben cantarle a él. Y sus súbditos entonces eran sus ángeles.
y ellos le cantaron a sus pastores, los cuales llevarían su mensaje. 56. ¿Quién debería oírlo primero? Por supuesto, sus súbditos. Esos son los que oirían primero la alabanza del rey. Serían sus súbditos. ¿Y qué eran sus súbditos? Algo sorprendente, ¿no es así, hermanos? No eran sus clérigos, no eran los teólogos. Eso es correcto. No era la gente denominacional, no. Eran pastores. ¿Por qué? Había nacido una oveja. Esa es la razón, ¿ven? Sus súbditos lo oyeron. Quienes Dios supo que creerían. Dios envió su mensaje a aquellos quienes lo creerían. Él es toda sabiduría. Él sabe a dónde enviar su mensaje. ¿A quién lo creerá? Lo más alto del cielo enviado a los más bajos de los hombres en la tierra. Jesús dijo en Mateos 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. María, si ustedes están anotando esas escrituras, eso está en Mateo 5. Y si ustedes están anotando escrituras, eso es lo que yo tengo escrito aquí, las escrituras. 57, María dijo en Lucas 1:52, cuando ella fue ungida con el Espíritu Santo sobre ella, ella dijo, Él ha exaltado a los humildes. María dijo eso. La madre de Jesús dijo, Él ha exaltado a los humildes. Lucas también dijo, la gente común le escuchaba a él con regocijo. No los electos, los teólogos, los doctores de la ley y de divinidad, sino la gente común lo escuchaba a él con regocijo. Gente humilde. Por todas las sagradas escrituras, el mensaje de redención ha sido dado por pastores y a través de ovejas. Ahora, yo tengo que terminar porque estamos llegando al momento de terminar. Estoy pasando por alto muchas escrituras solo para poder traerlos a ustedes a este pensamiento. 58. Por todas las escrituras, la redención ha sido representada por medio de pastores y ovejas. Eso es correcto. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Era en sombra y tipo. Y cualquier cosa, si yo nunca hubiera visto mi mano y mirara a la sombra de mi mano aquí abajo y viera que tengo 5 dedos, yo sabría que estaba reflejando. El negativo estaba reflejando a un positivo. Y esa es la razón que el mensaje siempre vino a redención por medio de ovejas, porque desde el mismo principio, y fue a través de ovejas y por pastores, que el mismo se reveló, todo era sombras y tipos. 59. Ahora miremos en el principio a Adán y Eva, allí parados en la presencia de Dios para oír su mensaje para ellos. Ellos habían vestido sus lomos con piel de oveja. El primer mensaje que alguna vez fue escuchado fue dado sobre la piel de una oveja muerta, que Dios había matado y envuelto a Adán y a Eva en ella. Después de que ellos trataron de hacer su propia religión de hojas de higuera, no funcionó. El sacrificio de oveja ha sido instituido para expiación desde el mismo principio. El sacrificio de ovejas. Ahora, vamos a terminar esto ahora y mostrarles por qué tenían que ser pastores y por qué tenían que ser, él tenía que ser una oveja. 60. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento se vistieron de pieles de ovejas. ¿Saben eso? Ajá. Declarando su fe en su palabra de la venida del Cordero Perfecto. Ese es el por qué viene a los profetas. Ahora, la palabra de Dios no viene a un teólogo, no hay. Él es el que la hace un enredo. Eso es correcto. No hay tal cosa como alguna vez decir, usted diciendo, bueno, este hombre es un teólogo.
eso solo lo aleja más a él de la palabra que cualquier cosa que yo sé. ¿Ven? La palabra del Señor Dios, el inmutable Dios, nunca cambia. En cualquier parte de la Biblia, la palabra de Dios siempre vino a los profetas. No a teólogos o a doctores, a profetas. Y ellos siempre fueron desechados y rechazados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Continuamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1964. En los párrafos 61 dice: los profetas, por lo general, también eran pastores. Los profetas se vestían de pieles de ovejas, porque ellos usaban la piel de las ovejas que ellos estaban pastoreando. Y el primer mensaje a una generación condenada fue sobre pieles de oveja. Los profetas, lo digo otra vez, se cubrían de pieles de ovejas porque ellos estaban testificando con eso, que ellos creían que venía un cordero perfecto para ese sacrificio. Y la palabra de Dios vino a ellos sobre pieles de ovejas. Estos pastores o estos profetas, por lo general, eran pastores. Abraham era un pastor. Isaac era un pastor. Jacob era un pastor. Moisés era un pastor. David era un pastor. Todos los representantes de Dios generalmente eran pastores. Párrafo 62. Ahora, vamos a darnos cuenta por qué vino a pastores. Ellos sabían que las ovejas son indefensas sin el pastor que las guíe. Ellas, una oveja está perfectamente indefensa. Ella misma no puede guiarse. Esa es la razón que Dios comparó a sus hijos creyentes con ovejas. Ellos tienen que ser guiados. Pero vigilen qué es lo que los está guiando a ustedes. No se consigan un chivo. Él los encaminará al matadero. Dios nunca nos dio un chivo. Él nos dio a su Hijo, el Espíritu Santo, para guiarnos. Él es nuestra guía. No algún pastor hecho por el hombre, sino un pastor dado por Dios, quien alimenta a las ovejas como comida de oveja. Con comida de oveja, perdón. Párrafo 63. Ahora, usted toma a un cerdo y le dice al cerdo, yo voy a hacerte un cordero. Y usted lo lava y usted le pinta las uñas de los dedos de sus pies y todo lo demás. Y le da comida como a una oveja, le da alguna clase de dieta. Y lo pone afuera en el piso, fuera en la, a donde la manada de ovejas se junta, en el sembrado de alfalfa o en algo. Y si hay un hoyo de lodo en alguna parte, ese cerdo se irá tan directamente como pueda a ese hoyo de lodo. ¿Ven? ¿Por qué? Es porque su naturaleza todavía es de un cerdo. Y esa es la razón que los miembros de iglesia de hoy día se satisfacen en las cosas del mundo. ¿Ven? Es porque su naturaleza no ha sido cambiada. Ellos comerán cualquier clase de desperdicios teológicos, eclesiásticos, pero no pueden tolerar la palabra de Dios. Ellos entran y escuchan la palabra. Ustedes saben, el hipócrita más grande del mundo es un cuervo. En la Biblia eran dos los que dejaron salir del arca. El cuervo salió y nunca regresó, porque él es un buitre, uno que se alimenta de carroña. Él se posó en los cuerpos muertos y llenó su panza con cuerpos muertos. Pero cuando él dejó salir a la paloma no podía soportar esa hediondez. Así que ella regresó a la casa de su padre y de Noé y picoteó en la puerta hasta que Noé lo dejó entrar. Ahora, un cuervo puede quedarse allá afuera y comer de un caballo muerto todo el día y volar de allí al sembrado y comer grano con la paloma. Pero una paloma no puede volar allá y comer del caballo muerto y luego comer trigo. ¡La mataría! ¡Ven! La paloma no tiene nada de hiel y no puede digerirlo. Y cuando cualquier paloma de Dios,
Cualquier paloma u oveja que come palabra, esa bestia limpia, cuando usted los ofrece las cosas del mundo, ellos saben que su maestro dijo, el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Usted le da algo contrario a esa palabra de Dios, él no puede soportarlo. Pero el diablo puede tomar eso y el mundo también y decir todo eso es de Dios. Usted no puede mezclar el aceite y el agua, simplemente no se mezclarán. Párrafo 65. Ellos, todos estos pastores, ellos sabían que las ovejas eran indefensas sin el pastor. Y ellos eran pastores y sabían que debían de ser guiadas. Qué lamentable ver hoy que ellos procuran de alimentar a las ovejas con... con desperdicios. Pero una oveja no comerá eso. No, señor, ven. Ellos estaban procurando alimentar a las ovejas con desperdicios allá en el pasado. Y cuando la palabra vino, ellos habían estado tan acostumbrados al desperdicio que no reconocieron la palabra. Y eso es lo que sucede hoy. Cuando la misma cosa vindicó y probó que Dios haría con una cierta cosa, entonces ellos están tan acostumbrados a los desperdicios y a ser alimentados con desperdicios, al grado que uno, bueno, no hay manera de hablarles a ellos. Ellos no escucharán eso. Eso es todo. El perro. La Biblia dice, así como el perro regresa a su vómito y la puerca a su revolcadero, así lo hacen. Ellos escuchan la palabra y regresan directamente al mismo revolcadero y dicen, ¡ah, es fanatismo! No crean a tal cosa como esa. Párrafo 66. Dios, las ovejas hacen la misma cosa hoy. Ellas deben confiar en la dieta de la palabra. Ellas no tomarán ninguna otra dieta. Ustedes no pueden darles una dieta eclesiástica a las verdaderas ovejas. No, no. Ustedes ven y les dicen, bueno, miren, todos nos uniremos. Miren, Jesús oró para que todos pudiéramos ser uno. Ustedes escucharon la misma cosa en Tucson no hace mucho tiempo, hace unos días. Pero eso es una mentira. Jesús nunca oró. ¿Cómo podía él? ¿Cómo puede usted hacer que la palabra misma se condene? Sea contraproducente para ella misma. Entonces Dios no es más que cualquier otro hombre. Jesús dijo, ¿cómo pueden andar dos juntos a menos que estuvieran de acuerdo? ¿Cómo van ustedes a tomar metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y ponerlos a todos juntos y que sean uno? Ustedes pudieran ser uno bajo el liderazgo de un hombre, pero Jesús dijo para que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Ahora, Él quiere que todos nosotros seamos uno en Él. ¿Quién es la palabra? Amén. Ahí está. Uno con el Padre y el Padre es el Hijo. Es lo mismo. Y es la misma palabra, la palabra manifestada, ella misma desplegándose en este día como lo hizo en cualquier otro día para que ustedes sean uno. 67. Fíjense, él dijo, como el Padre me envió, así y yo los envío. El Padre que lo envió a él, entró en él para confiar, perdón, para confirmar la palabra. Y el mismo Jesús que envía a su gente va en la gente que él envía, diciendo así, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Seguro, Él oró para que pudiéramos ser uno. Uno con Él, no con una organización, no con un sistema, sino uno con Dios. Porque Dios y su palabra son uno, y Jesús y Dios eran uno, y ustedes y yo, y la palabra debemos ser uno. Eso es correcto. Debemos ser uno en acuerdo con la palabra. No lo que alguien más dice. Esto no es de interpretación privada. Recíbala, lo que ella dice y créala. Y Dios la vindicará y probará que ella está correcta. ¿Usted cree que solamente es para los discípulos? Crea lo que él dijo al respecto. Vaya, pruébale y una vez y vea. Usted se dará cuenta que funcionará para usted así como él lo prometió. Sí, Señor, ellos no comerán desperdicios. Ellos tienen que tener una dieta de oveja. San Juan 10 declara eso. Mis ovejas conocen mi voz
Y si Él es la palabra, entonces, ¿qué clase de voz tiene Él? Mis ovejas conocen mi voz, a extraños no seguirán. Ven, Jesús dijo, a una voz extraña no seguirán. Así que sus ovejas no siguen la voz de un extraño, ellas no lo seguirán. Profetas, pastores y ovejas, todos testifican de la venida. Párrafo 68. Vean ahora al Dios inmutable en sus planes inmutables de su palabra para este día. Solo piénsenlo. Ahora unos minutos, la palabra inmutable. Miren ahora, si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé, no hubiera funcionado. Si Juan el Bautista hubiera venido con el mensaje de Moisés, no hubiera funcionado. Si Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés o el de Noé, no hubiera funcionado. Y si Wesley hubiera venido con el mensaje de Lutero, no hubiera funcionado. Si los pentecostales hubieran venido con el mensaje de Wesley, no hubiera funcionado. Acabamos de escuchar testificarse de eso. Ahora, Dios continúa moviéndose. Solo vigilen la palabra y ustedes verán en dónde estamos. Párrafo 69. Entonces, ¿por qué no debería el primer anuncio de los pastores? Si todos estos profetas, todos estos grandes hombres fueron pastores, entonces, ¿por qué Dios, el inmutable, debería cambiar sus métodos aquí mismo y traérselo a teólogos? Fue a pastores. El arribo del Cordero Perfecto, la ofrenda por el pecado, debería venir al pastor. El pastor conoce a sus ovejas mejor que nadie más. No hay uno que conozca a una oveja como un pastor. Él está instruido para eso. También sabía qué clase de alimento ellas comerían. Ellas. Él sabía lo que las ovejas comerían. Y él conoce a sus ovejas por lo que ellas comen. Él, si usted viera a una oveja ir al corral de cerdos y empezar a comer desperdicios, usted diría, corran a esa comedora de carroña de aquí, ven. Así que Dios sabía a dónde enviarlas. Párrafo 70 por último. Ahora, citemos uno de los grandes pastores profetas de Jehová para confirmar que Dios estaba en estos profetas, bajo la piel de ovejas. Fíjense ahora, citemos primero a Moisés. Mirémoslo a él. Su ministerio nos mostrará a Jehová en su pastor, profeta. Ahora, quizás tomaremos uno. Si tenemos tiempo, como por los siguientes 10 minutos. Tomaremos a dos de ellos, pero quizás con este estará bien. Moisés, Jehová mismo se despliega aquí en este pastor profeta. A él se le fueron dados 3 dones para vindicar su ministerio y su llamamiento a los ancianos de Israel y a Faraón. Fíjense ahora en este pastor profeta. Él siempre les daba a sus profetas la señal sobrenatural para vindicar que Dios estaba con ellos. Porque no puede estar la presencia de Dios sin las cosas sobrenaturales sucediendo. Jehová nunca apareció sin que lo siguiera a él lo sobrenatural. Tiene que ser. Así que él mismo siempre vindicó que él estaba con estos profetas al confirmar lo que ellos estaban profetizando, si eso era de acuerdo o a su palabra. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 71. Ahora, la primera señal que él dio a este pastor profeta, miren, convirtió su vara en una serpiente. La segunda, su mano se llenó de lepra. La tercera, sacar agua del río Nilo en Egipto y convertirla en sangre. Ahora, él le dio a él 3 señales para vindicarle a Egipto y también a Israel, que él era la palabra hablada de Dios. Ahora recuerden, Moisés llamó cosas existencia. Eso es correcto. Recogió arena y la tiró al aire y dijo, que vengan pulgas. Y vinieron pulgas. Dijo, que vengan moscas. Y vinieron moscas.
que vengan ranas y vinieron ranas. Él trajo cosas a existencia. Ahora, un hombre no puede crear, pero no era el hombre para empezar. Era Jehová en su pastor profeta. Amén. 72. Observen, la tercera señal que él le dio a él no estaba relacionada con su ocupación ni tampoco lo estaba con su persona. Su tercera señal, fíjese, las dos primeras señales estaban relacionadas con él, con el mismo y su ocupación. Y ellas eran las únicas dos señales que la Biblia dice que tenían una voz. La otra señal no tenía una voz, pero las dos señales que le fueron dadas en relación a su propia persona y a su pueblo tenían voces. Pero la tercera señal, fíjese ahora, fue dada la señal. La tercera señal fue la señal de muerte, el agua convirtiéndose en agua. Si su sangre se convirtiera en agua, entonces usted moriría. Y en donde hay sangre, sangre derramada, es una señal de muerte. Así fue para Faraón. La tercera era convertir el agua del Nilo en sangre. Era para mostrarles, para mostrar a Faraón su mensaje que nuestro Dios es Dios sobre el Nilo, perdón, el lino, sobre el Dios del lino. Él es Dios sobre todo y él iba a traer muerte a esa nación. Eso es lo que la señal de la sangre era. Oh, hermanos, una señal definitiva de muerte, sangre, 73. Pero las otras dos tenían voces de profecía. Yo espero que ustedes estén leyendo ahora entre líneas lo que yo estoy diciendo. Pero las otras dos señales tenían voces de profecía para Israel concerniente a su futuro. Ahora, ustedes quienes estaban arriba de la montaña no hace mucho tiempo, cuando la roca fue arrojada hacia arriba. Ahora, yendo, él iba a cambiar la naturaleza para hacerla que obrara a favor de ellos. Observen el asta, observen la serpiente, observen el mar rojo y todo lo que él hizo. Miren esa aguijada de pastor abriendo camino para que ellos pasaran. Esa vara que estaba en la mano del pastor sobrepasó cada porcioncita de teología y todas las cosas que los sacerdotes habían dicho. Y esa era vara de pastor los guió a ellos a través de cada imposible para el hombre. Cuando Faraón procuró pensar que las cataratas brotaron en las montañas y echaron el agua, y entonces se convirtió en sangre. Entonces Dios hizo llover fuego del cielo, y él hizo llover granizo del cielo, y él hizo llover piojos sobre la tierra y todo lo demás. 74. ¿Qué hizo él? Por medio de ese callado de pastor, no un libro de texto, no una idea de un teólogo, sino por un callado de pastor. Estamos llegando a eso en un momento. Por un callado de pastor, él lo hizo, no por un libro de oración denominacional, sino por un callado de pastor, una vara de pastor guiando a sus ovejas, guiando todo obstáculo mientras caminaba hacia la palabra prometida en la tierra. ¿Qué cosa tan hermosa es el callado de pastor hoy, guiando a sus ovejas a la tierra prometida, sobrepasando toda la teología y todo lo demás de este mundo y las cosas del mundo y las denominaciones, todo, abriendo el camino y probando que su palabra es la verdad, el callado de pastor yendo por delante? 75. Y fíjense ese mismo callado de pastor que estaba guiando las ovejas. ¿Creen ustedes eso? Él verdaderamente guió a las ovejas. Él lo sacó de Egipto con ese callado en su mano. Pudiéramos decir mucho más respecto a eso, pero tocante el punto sobresaliente, él guió a las ovejas y envió juicio sobre el rechazo de eso. El mismo callado que llegó a ser una bendición para uno, llegó a ser maldición para los otros. Las mismas aguas de la predicación de Noé que lo salvaron a él, condenó al mundo. El mismo callado que guió a Israel a la tierra prometida, condenó a esos quienes rehusaron seguir el pastor profeta. Eso es correcto, llegó a ser una vara de juicio. La naturaleza, fíjese, como Dios habla en su naturaleza. Si tan solo tuviéramos tiempo, yo escribí una nota aquí, Dios hablando en su naturaleza. No tenemos tiempo para probarlo.
76, pero probando después por la serpiente de bronce en la aguijada del pastor de ovejas, en la que él enredó esta serpiente allá en el desierto, esto habla de la venida de la verdadera expiación para la enfermedad y el pecado. Ese mismo cayado se había convertido en una serpiente delante de Faraón, y el mismo Faraón procuró imitarlo por medio de los magos. Y así es en los faraones modernos de hoy en día, y los creyentes manufacturados, personificadores, carnales del mensaje, procurando imitar las mismas cosas sin saber de dónde está proveniendo, y lo echan dentro de alguna cosa denominacional, cuando está tan libre de eso como la aire lo estaba de ser, libre de eso, como el aire lo está ser enjaulados, seguro, pero tratan de imitarlo, de hacer una imitación. Pero fíjese, este mismo cayado de pastor se comió a las otras serpientes. ¿En dónde estaban esas serpientes? ¿En dónde estaban esas serpientes? Ellas eran varas en el piso, y solamente una vara fue levantada. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Habla de la venida de una verdadera expiación por el pecado. 77. También el futuro de Israel ofreció, y allí en donde yo hablé de Israel, ahora en el futuro, allí se les ofreció libertad de la esclavitud de muerte por un pastor profeta. Ellos fueron sacados de esclavitud por un pastor profeta con un cayado. ¿Ven? Estaba hablando del futuro libertador de Israel, de la muerte y del infierno por un pastor profeta del cual hablaremos. Ahora, para todo eso, todo Israel, como nosotros sabemos, no recibió la palabra del pastor profeta, todo Israel no la recibió. Ahora fíjese, ellos estaban murmurando. Oh, cuando él estaba haciendo los milagros, él era un gran hombre, pero cuando llegó a su mensaje, eso era diferente. Todas las grandes señales siguen a la llegada de un mensaje nuevo. Sabemos eso. En el desierto ellos murmuraron, en el desierto, y murieron por miles. Francamente, solamente hubo dos de ellos que cruzaron y fueron salvos de los 2,5 millones. Dos de los 2,5 millones. Ustedes dicen, ¿qué le sucedió al resto de ellos? Ellos están eternamente separados. Todos ellos, hermano Branham, Jesús así lo dijo. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto y ellos bebieron en la roca. Y él dijo, Jesús dijo, y están cada uno de ellos muertos, eternamente separados, ¿ven? Cada uno. 78. Fíjense, ellos murmuraron respecto a la manera provista de Dios. Esa fue la razón que ellos murieron. Miren, presten atención, no se pierdan esto cuanto comentarios para terminar. Ellos murmuraron, lo que los hizo morir en el desierto, es que ellos murmuraron respecto a la manera provista de Dios. El mensaje de un solo hombre, un profeta, un liderazgo de un solo hombre. Díganme cuando Dios usó alguna vez a un grupo para guiar. Ustedes no lo encontrarán en la Biblia. Un hombre, ellos, la palabra vino a Moisés. Coré. Todos sabemos que él reunió gente y murmuró que Dios no era justo. Al hacer una cosa como esa, el tener a un solo hombre con el mensaje, él dijo, todos nosotros somos santos, porque no podemos tener una denominación, y por qué no podemos establecer esto y hacer esto y hacer eso. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él, ya me cansé de eso. Y recuerden, Judas habla de la misma cosa, tocante a los últimos días, eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. También sabemos lo que le sucedió a Coré y el resto que pusieron en duda la palabra de Dios y la sabiduría de Dios, tocante el liderazgo de un solo hombre. Cada uno de ellos pereció. 79. Ahora miremos a Dios en el pastor profeta, mostrando sus planes futuros en la siguiente voz de la señal. Ahora fíjense, lo vemos allá. Ahora observémoslos en la siguiente señal. Ahora fíjense. Él fue enviado a sus hermanos que estaban en esclavitud, bajo servidumbre, con un mensaje de liberación, con una señal dada por Dios para probar sus reclamos. Israel aceptó su mensaje, ellos lo creyeron, cada uno de ellos, pero en el tiempo del atardecer, ellos lo aceptaron por sus milagros, pero en el tiempo del atardecer, cuando él dio su mensaje, era diferente.
todos los que no creyeron ese mensaje murieron. Eso es correcto. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era el del juicio venidero, en el atardecer, en el tiempo del atardecer. Dios salió por todo el campamento de Israel para darse cuenta si el pueblo había creído el mensaje de su pastor profeta, y todos los que no lo habían creído perecieron. 80. Ahora fíjese, vamos a llegar al gran pastor en unos cuantos momentos. ¿Ven? Fíjese en el ministerio del gran pastor profeta. Al tratarse de sus milagros, cada iglesia se abría y lo recibía él. Querían que sus enfermos fueran sanados. Ellos querían hacer grandes cosas. Su popularidad era grande, pero cuando llegó el tiempo del atardecer, un día después que él había convertido el agua en vino y había alimentado a miles con pan, y él había hecho milagros, él se sentó y empezó a hablar con ellos. Y él les dijo: yo y mi padre uno somos. ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre? Oh, hermano, ¿este hombre se está haciendo igual a Dios? Eso fue demasiado para sus pensamientos eclesiásticos, pero era la verdad, lo era, ¿ven? Pero cuando ellos hicieron eso, muchos lo siguieron a él. Entonces él se volvió a ellos y dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿qué piensan ustedes que una persona intelectual, inteligente, hubiera pensado? Yo me imagino a los sacerdotes que los habían tenido a él en el templo. Estaban muy avergonzados de tenerlo allí. Pensar que un hombre se pararía y diría una cosa como esa: a menos que ustedes coman mi carne y beban mi sangre. Dijeron: este hombre es un vampiro humano, ¿ven? Coman mi carne y beban. ¡Qué barbaridad! Él es un caníbal. Ustedes, gente de mente cabal, ustedes deberían apartarse de un lunático como este. Él nunca lo explicó, él solo lo dijo. Él lo hizo para que tropezaran, para separar a sus ovejas de las cabras. Él lo hizo para confundirlos y después nadie quiso cooperar con él. Ellos no cooperaron desde ese momento en adelante. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué tuvieron que ser pastores? 81. ¿Ven? Fíjense, en el tiempo del atardecer, Dios pasó por medio de los campamentos y vio quiénes habían creído. Y él hizo la misma cosa en los días del gran pastor. Fíjense en el ministerio del gran pastor profeta. Pero fíjense en esto, para los creyentes de su mensaje, este mensaje del atardecer, ellos no lo creerían. Ellos no creerían que él era Dios. Ellos quisieron hacerlo un buen hombre. Ellos quisieron hacerlo un profeta. Él era un buen hombre y era un profeta. Pero él era más que eso. Esa es la enseñanza común de hoy, que él es solo un buen hombre. Él era un profeta. Él no era nada menos que Emmanuel. Él era Dios manifestado en Jesucristo, su Hijo, haciéndolo a él y al Padre uno. Eso es todo lo que podía hacer. Zacarías 14:7. Pudiera decir esto. Habla de las luces del atardecer y del mensaje otra vez en el tiempo del fin. ¿Se fijaron ustedes en eso? Todos los que siguieron a Moisés vieron la columna de fuego que lo identificó a él en el monte Sinaí. Él había testificado y hablado de esta columna de fuego que estaba en una zarza y que le había hablado a él de este mensaje. Muchos de ellos no le creyeron, pero todos los que le siguieron al salir de Egipto salieron del mundo y cruzaron el mar de separación y entraron en el desierto. Vieron la misma columna de fuego de la que él habló.
indicando a ese pastor, profeta, ser el pastor de las ovejas. Ellos la vieron y muchos de ellos aún así no lo creyeron después de verla. 83. Fíjense cómo otra vez el Dios inmutable, el gran pastor profeta, llevó a los que se quedaron con él y con su ministerio al Monte de los Olivos. El gran pastor profeta del que estamos hablando, Jesús. Vieron y oyeron al Padre, la misma columna de fuego, vindicarlo a él, el mismo que vindicó a Moisés. El mismo Dios del que Moisés habló, vino sobre Moisés y probó por medio de una columna de fuego que él era Jehová, que estaba guiando a Moisés. Dios estaba en su pastor profeta. Aquí él toma al otro pastor profeta, el gran profeta, la verdadera oveja, Jesús, y escoge a tres hombres y los lleva a la cumbre del Monte de los Olivos. Y allí vindicó a Jesús y aún lo apartó a él de todos los demás. Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos miraron hacia arriba, a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso es correcto. Él era la persona. Ahora, eso lo concluye por lo que a mí respecta, ¿ven? 84. La Shekinah. Rostro. Moisés estuvo en la presencia de la Shekinah en el monte Sinaí. Cambió su rostro. Cuando él descendió, él tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. Moisés, el pastor profeta, en quien estaba Jehová, en una porción, solo una porción, su rostro. Él tenía la palabra en su boca. Pero fíjense, cuando el gran pastor estaba en la presencia de la Shekinah, ¿qué le hizo? Le cambió toda su apariencia. Él no era solo una parte de Dios. Él era todo Dios. Él era Emmanuel. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Miren, vean. Ahora, Dios Todopoderoso representándose, mejor dicho, él mismo en Moisés, el pastor profeta. Observen cómo Dios se dio a conocer a él. Este es mi último comentario. Verlo a él parado, ungido en la presencia de la columna de fuego. Nadie en la montaña absolutamente sino Moisés y Jehová. Amén. Amén significa así sea. Observen. Mete tu mano en tu seno. Pero observen esta segunda señal ahora con una voz. Mete tu mano en tu seno. Nosotros no tenemos ninguna razón para creer que Moisés era zurdo. Así que él ha de haber puesto su mano derecha dentro de su seno, porque la mayoría de los hombres no son zurdos. Él puso su mano derecha. Ahora observen, ¿qué cuadro tenemos aquí de Jehová? En Moisés, el pastor profeta. Moisés representando a Dios, porque Dios estaba en Moisés. Obsérvenlo a él meter su mano en su seno. ¡Qué señal! 86. Ahora, allí está él, manteniendo su diestra sobre su corazón, parado de esta manera, en donde los secretos ocultos de redención habían estado ocultos desde la fundación del mundo. Aquí está él porque, ¿por qué a pastores? Jesús es la diestra de Dios. Todos sabemos eso. Aquí está Moisés, representándolo a él exactamente. Él guardaba los secretos del Padre y no los ha mostrado a nosotros. Fíjense, obsérvenlo a él sacar de su seno su diestra herida con lepra mortal. Mostró lo que Dios haría con su diestra. Fíjense, la lepra no tiene cura. Fíjense, otra vez, no era solo lepra común. Estaba en su última fase, blanca como la nieve. Su mano estaba herida con una cosa terrible.
¿Cómo se debió haber sentido Moisés cuando él sacó su diestra de sobre su corazón, de su seno, y su mano estaba herida con lepra? La lepra simboliza al pecado, incurable, y especialmente en su última fase. 87. Y hermanos, así es como estaba el mundo cuando Dios sacó su diestra de su seno. El mundo estaba herido con lepra mortal y no hay cura en lo absoluto para eso. Así es en esta noche, porque ellos no reciben el remedio. El remedio fue hecho en el Calvario, pero la gente quiere tomar alguna prescripción hecha por el hombre en lugar de la prescripción de Dios para el pecado. Fíjense que nunca vino gradualmente como el curso que sigue la lepra, sino repentinamente. Cuando él sacó su mano, estaba herida, estaba llena de lepra. Fíjense lo que Dios dijo: ahora ustedes no se van a desviar al pecado gradualmente, sino que el día que de él comieres, ese día morirás. ¿Correcto? El día que de él comieres. 88, fíjense, fue el pastor profeta el que se hirió a sí mismo. Él tomó por los mandamientos de Dios y metió su propia mano en su seno y la sacó herida con lepra. El pastor profeta lo hizo por sí mismo y el gran pastor profeta Jesús lo hizo de sí mismo. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él era el gran pastor profeta. Nadie me la quita, yo lo hago por mí mismo. Fíjense que no vino gradualmente, vino en un momento. El gran pastor, él mismo, tomó nuestra culpa y se hirió a sí mismo. Tomó nuestros pecados y él mismo se los puso sobre sí mismos. Con razón el poeta escribió: en medio de rocas partiéndose y cielos oscureciéndose, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo celestial y al día eterno. 89. Ese secreto había estado en el seno de Dios todos estos años, cubierto por su diestra. Jesús, el gran pastor, llevó sobre sí mismo nuestra culpa por nosotros. Isaías 53:6 dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El secreto de la sanidad de Dios estuvo en el seno de Jesucristo, o de Dios, mejor dicho. Él estaba a la diestra de Dios. Esa es la única oveja que guardaba en su seno el secreto. Esa es la razón que la representación de eso siempre tenía que ser una oveja. La primera fue una oveja, la última fue una oveja. Esa es la razón que tenía que venir a un pastor para saber cómo cuidar de su oveja. ¿Lo captan? Fíjense, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. 90. Fíjense, vino rápido y se fue rápido. Tan pronto como la diestra fue sacada del seno de la segunda vez, la enfermedad mortal se había ido cuando él la sacó la segunda vez. Y cuando el gran pastor, profeta, oveja, cuando él dijo en la cruz del Calvario, cuando él había pagado la pena del pecado por todos nosotros, él dijo: consumado es. El pecado fue consumado. La pena fue pagada. Las deudas fueron liquidadas. No tomó un año, ni finalmente apareció en los días de algún otro reformador o algo. Allí mismo había terminado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores?
predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, el párrafo 91 dice: el pecado entró en un momento por la transgresión de la ley de Dios, por romper una palabra. En esta noche, mis hermanos, el alma de ustedes está por encima del infierno, colgado de una cadena. Y esa cadena no es alguna enseñanza de seminario teológico. Esa cadena no es alguna denominación o algún credo por la cual ustedes están viviendo. Esa cadena es la palabra de Dios. Jesús le dio a la raza humana su palabra para vivir. Y Eva únicamente rompió un pequeño eslabón de ella. Mira, cualquier cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Cuando usted quita una palabra, eso fue al principio del libro. Jesús vino a la mitad del libro y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso fue a la mitad del libro. Al final del libro, él dijo: cualquiera que quitare una palabra, malinterprete una palabra, quitare una palabra de aquí, yo quitaré su parte del libro de la vida. Ustedes están pasando por encima del infierno, colgados de la palabra de Dios. No permitan que alguien les meta algo en ustedes que no sea así, dice el Señor. Párrafo 92. Oh, yo veo. Bueno, ellos dicen: ciertamente, por todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. Eso es lo que quizás el sumo sacerdote y ellos pensaron en los días del gran pastor. Eso es lo que Eva pensó. Eso es lo que Satanás le dijo a ella. Ciertamente Dios no lo hará, pero él lo hizo porque él dijo que él lo haría. Y esa es la razón que él lo hará otra vez hoy. Con razón, como él dijo, como fue en los días de Noé, en los cuales 8 personas fueron salvadas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, muy pocos, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos serán los que la hallan. Recto, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se irán por ahí. Parábola 93. Cuando el gran pastor fue herido, el gran profeta oveja, cuando él fue herido allá, él dijo: consumado es. Y en ese momento, tan pronto como este pastor fue herido, fue consumado, el pecado fue resuelto. No había más pecado. Ellos estaban limpios. La pena fue pagada para los creyentes cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, predestinados desde la fundación del mundo. Fue consumada en ese mismo momento en el que Jesús dijo que fue consumado. Él, ese gran pastor, había venido por sus ovejas. Fue consumado. La diestra de Dios fue sacada de su seno, herida. Luego en la Pascua, él la regresó, amén, la levantó otra vez a su seno, y la extendió a ustedes y a mí en la forma de su palabra para redimirnos de regreso al huerto original de donde el pecado nos sacó. El secreto oculto de su gran corazón fue revelado por un pastor profeta. Fue revelado por un pastor profeta. Amén. Párrafo 94. Con razón las montañas saltaron y gritaron en ese día. Con razón el sol escondió su rostro y gritó de gozo en alta voz. Con razón toda la naturaleza se desató. El viento sacudió los árboles al grado de que se sacudieron y se sacudieron y se gozaron y brincaron. Ellos vieron al pastor profeta en el monte redimir a cada nombre, en el libro de vida. Y ellos vieron que su propia naturaleza había sido redimida. Ellos gritaron en alta voz y brincaron. Y el mundo entró en un terremoto. Y las montañas se partieron. Y las rocas cayeron. Y el sol se ocultó. Y todo aconteció. Como en cualquier reunión, cuando el pastor les revela a ustedes que está consumado. Allá. 95.
Yo he visto momentos de saltos y momentos de gozo, pero no hubo nadie lastimado. Las montañas prorrumpieron y ellas, el sol se ocultó y todo aconteció, pero allí no hubo nadie lastimado. Y yo he visto reuniones en donde el poder de Dios fue revelado a la gente, que ellos estaban libres del mundo y de las cosas del mundo. Y el gozo del Señor llenó a la congregación. Ellos se pararon y gritaron y lloraron y gritaron a voz en cuello para la gloria de Dios. Y nunca vi nada desordenadamente. Ellos siempre estaban perfectamente en orden porque habían reconocido que sus nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El gran pastor, profeta, les había traído el mensaje y ellos fueron liberados por el pastor, profeta. No importa lo que las otras esferas eclesiásticas dijeron al respecto, ellos supieron que había sucedido. Así como aquellos pastores en aquel entonces supieron, ellos supieron lo que había acontecido. Ningún hombre tiene derecho de pararse detrás del púlpito sagrado para predicar la palabra hasta que él haga lo que hizo Moisés, de encontrarse con Dios mismo en terrenos en donde no hay teólogo que se lo quiera quitar por explicación, perdón. Moisés estuvo allí. No importó cuánto los mensajeros de Israel dijeron, oh, fue una tontería, tú solamente te imaginaste que viste esto. Son tonterías. Usted no podía quitárselo a él. Él sabía. Él estuvo allí. A él fue al que le sucedió. Y ningún hombre con un título teológico o algún título de doctor tiene derecho de pararse detrás del púlpito para declarar el mensaje de Jesucristo hasta que él primero haya sido, se haya encontrado con Dios cara a cara en la columna de fuego. Él no tiene derecho de llamarse a sí mismo un mensajero. Todos los teólogos en el mundo no pudiera quitárselo por explicación. Aún a usted le sucedió. Usted estuvo allí. Usted sabe tocante a ello. No importa lo que alguien más diga o cuánto ellos puedan decir. Los días ya pasaron, no es así. Usted le sucedió a usted y es de acuerdo a la palabra. Amén. Párrafo 97. Sí, esa es la razón que Moisés sabía que esta voz que le había hablado a él era una voz palabra. Él sabía que Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia morará en tierra ajena por 400 años, pero yo los libertaré. Y él sabía que los 400 años se habían cumplido y que él había sido llamado para ser. Hombres y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Él prometió que él enviaría el bautismo del Espíritu Santo y que él llamaría una novia sin mancha ni arruga. Él lo prometió hacer. Él lo hará. No escuchen a estos pastores asalariados. Ellos lo van a descarriar. El Espíritu Santo es el pastor para alimentarlos con comida de oveja de su palabra. Siempre viene por medio del pastor. Él es nuestro pastor. Escúchenlo a él. Ustedes son las ovejas de su redil. Si ustedes escuchan su voz, no lo que alguien más dice. Ustedes escuchan lo que él dice. Una voz extraña, ustedes no la reconocerán. Párrafo 98. Oh, hermanos, escuchen al poderoso pastor, profeta, otra vez interpretando e introduciéndose a ellos. Juan, cuando él se paró en el río del Jordán, miren lo que dijo. Allí estaba él parado predicando. Él dijo: la hora viene. Fíjense, Juan era hijo de un sacerdote. Ellos siempre seguían la línea de sus padres. Así es como nosotros recibimos nuestros nombres para cualquier cosa que ellos desempeñaban. Los nombraban así. Y se suponía que Juan iba a ser un sacerdote como su padre. Y ustedes saben, su madre, cuando ella había concebido después que el ángel del Señor se encontró con su padre Zacarías y fue al hogar con Elizabeth. Y ella ya tenía 6 meses para ser madre.
pero todavía no había vida en ella. Ella estaba asustada porque el bebé no se había movido. Eso no es normal. 99. Y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, se le apareció a María y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer varón. Y le dijo acerca de la condición de Elizabeth. Ella subió a las montañas de Judea a decirle a Elizabeth. Y cuando se encontró con Elizabeth, le dijo que iba a ser madre. Y no podía entenderlo sin conocer varón. Pero ella dijo, el Espíritu Santo me hizo sombra y dijo que este ser santo que nacerá de mí será llamado el Hijo de Dios. Y llamaré su nombre Jesús. Y la primera vez que el nombre de Jesús fue pronunciado por labios humanos, un bebito muerto en el vientre de su madre saltó de gozo y gritó y saltó en el vientre de una madre. Y ni aún había recibido vida todavía. El nombre de Jesucristo le habló vida a un bebé muerto. ¿Qué debería de hacerle a una iglesia que reclama haber nacido de nuevo? Gloria a Dios. Párrafo 100 por último. Y nos sentamos tan agrios e indiferentes como verrugas de un curtido y permitimos que tal cosa continúe. Y temerosos de levantarse y testificar de su convicción y condenar toda esta tontería siendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tiempo de Navidad. Saquen a estos Santo Claus, San Nicolás, Papá Noel. Y cosas, apártense de esa tontería de comercialización. ¿Cuándo han escuchado ustedes acerca de Santo Claus en la Biblia? Es una mitología romana. No existe en lo absoluto. No hay tal cosa. No enseñen a sus hijos tal tontería como esa. Un día ustedes tendrán que decirles que todo eso era puro engaño. Entonces ustedes le habrán mentido a su niño y eso perjudicará su testimonio respecto a Jesucristo. Él dirá, quizás es la misma cosa. Ponga a Jesucristo, el gran pastor, profeta de vuelta en Navidad, en donde pertenece. Amén. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 101. Fíjense, escuchen a este profeta, Juan parado allí. Todos sabemos que él fue un gran pastor, profeta. Ahora, él tenía un mensaje. El ángel sabía que él iba a introducir a Jesús. Para tomar el lugar ahora. Tú eres el que tiene que introducirlo a él. Y ustedes saben que es solo, ¿ven? Él no podía mezclarse con el hombre. A la edad de 9 años, se nos dice, él se fue al desierto para prepararse delante de Dios. Y allí es donde salen los pastores. Fíjese, su mensaje no era como el de un teólogo, con algunas grandes palabras elocuentes provenientes de algún título. Él dijo, oh, generación de víboras, diciéndoles a hombres religiosos, montón de víboras. Eso es lo que él había visto en el desierto. Él miró víboras. Las cosas más bajas que él podía encontrar era una serpiente. Y él llamó a esos sacerdotes y clérigos y teólogos de ese día. Un montón de víboras, dijo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir, nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a eso, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Lo que él había visto en el desierto. También el hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es lo que él había estado viendo. Víboras, árboles, desierto. Y ven, ese era su mensaje. Él no sabía las grandes palabras elocuentes de algún gran doctor de divinidad que pudiera quitárselo por explicación. Él simplemente predicó exactamente en la línea de la naturaleza.
102. Eso es lo que estamos mostrando aquí, el callado del pastor. El pastor, las ovejas, la línea de la naturaleza. ¿Qué hizo él? Él tenía una gran cosa por hacer. Él era el que conocería el mensaje, el Mesías. Él dijo, yo digo, él está parado aquí entre ustedes ahora y ustedes no lo conocen a él, debido a que la teología de ustedes lo ha atado tanto que no saben en dónde están parados. Un día Jesús venía caminando, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, aleluya, la verdadera expiación. Allí venía lo que cada oveja desde el huerto del Edén había simbolizado. Un hombre ordinario caminando hacia el río. 103. Ellos dijeron, Juan, ¿cómo lo conociste? Yo no vi nada diferente. Pero yo doy testimonio, yo vi al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y una voz diciendo, este es mi amado Hijo en quien me complazco morar. Observan a la palabra, a la paloma y el cordero, ¿ven? Sí, que si hubiera sido un lobo parado allí, bueno, ese cordero no hubiera podido posar, o esa paloma, mejor dicho. Dios mismo se simbolizó con una paloma, la más mansa de todas las aves del cielo, su hijo con una oveja, el más manso de todos los animales de la tierra, ¿ven? El ave más limpio de los cielos, no un cuervo, no un buitre, sino una paloma, no un cerdo, sino un cordero. Cualquier otra naturaleza no hubiera armonizado. Y fíjese, cuando la paloma vino sobre el cordero, lo guió a él, no de la manera que él quería, sino de la manera que el Padre lo guiaría a él. De esa manera es hoy con un verdadero cordero, ovejas del tiempo navideño. ¿No saben que Dios únicamente guía por su palabra? Este es su callado. 104. Fíjese, nada hubiera acontecido, pero Juan dijo, el resto de ellos no lo vieron, pero yo di testimonio, yo lo vi, introduciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que puede ahora introducir mi mensaje de Navidad. Mientras estoy terminando, Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese es mi mismo Cordero, es el tanto el Cordero hoy como lo fue entonces. Él está tanto aquí como lo estuvo allá porque su palabra es la misma. En donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es exactamente lo que él dijo, él nunca cambia. Él es Dios, la palabra, él nunca cambia. Todavía está dándole a sus ovejas, alimentándolas por su pastor profeta, con su alimento de oveja primero, no a los teólogos. A sus ovejas. 105. Ellos no. ¿Cómo pueden esos otros comerla? Pero el sabio, fíjese en esto, pero el sabio y el intelectual bien instruido del mundo todavía desean decir que hay un Santa Claus. Hay toda clase de fábulos y cosas que ellos adoran porque ellos no lo aceptarán a él, la palabra, porque en sus denominaciones no encaja con su gusto, con los pastores asalariados del día, los asalariados de credos y que querrán unirlos a ustedes bajo un chivo. No lo crean. Ellos los guiarán a ustedes al matadero. Escuchen al gran pastor que nació hace 1900 años en este mes. Hace tiempo allá, su mensaje vino a los verdaderos pastores que sabían cómo cuidar ovejas. Fíjese, ellos todavía lo deseaban. Ellos no lo aceptarán hoy. Lo mismo que no lo aceptaron en ese entonces porque no encaja con sus gustos eclesiásticos. Ellos cambian esa palabra y la hacen que cuadre con su organización y no predican la palabra, no la predicarán. Ellos dicen, bueno, eso fue para los días de los apóstoles. No significa esto, significa exactamente lo que ella dice. No necesita a nadie que se le interprete a ellos. 106. Ahora, inclinemos en esta hora nuestro rostro y corazones hacia el polvo de la tierra y vayamos apresuradamente a un pesebre para ver y recibir la luz que esta palabra trae por el pastor, el gran pastor profeta, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo les hablé largamente. Quizás no coloqué mis palabras como un clérigo lo haría. Yo no procuro hacer eso. Yo procuro hablarlo exactamente como él me la da a mí. Pero ven ustedes, ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Los otros estaban tan instruidos en otro pensamiento al grado que no lo hubieran recibido. Y hoy tenemos toda clase de
superintendentes, hombres de distrito, obispos, sacerdotes, cardenales, papas, todo en el mundo, para tratar de guiarnos. Pero Dios nos dio un pastor, y ese pastor es el Espíritu Santo. Siente. Escúchenme ahora, él es un pronombre personal. Cuando él, el Espíritu Santo, venga, el Espíritu de verdad, él les revelará estas cosas a ustedes, que yo les he dicho, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el gran pastor, ese es el pastor que Jesús dejó. Y el Espíritu Santo escribió la Biblia. La Biblia así lo dice, hombre de antaño, inspirado por el Espíritu Santo, escribieron la palabra. Ahora, ¿pudiera el Espíritu Santo llevarlos a ustedes a un credo? ¿Pudiera llevarlos a ustedes algo que esta palabra no dice? Bueno, sería totalmente imposible. El Espíritu Santo sería un mentiroso si él dijera, esto es lo que ustedes deberían hacer, y luego cambiar de opinión y decir, no, eso fue un error, ustedes hagan lo que la iglesia les dice que hagan. Ahora, si usted ha estado escuchando a algo, otro lo ha apartado del verdadero y genuino pastor que lo guiará a usted a la palabra, el Espíritu Santo, y usted no tiene la experiencia y no tiene el testigo del Espíritu Santo en su vida, lo cual, sin 108, Dios es uno, Dios es el único que tiene vida eterna y Él es vida eterna. Todo lo que tuvo principio tiene un fin, y si usted es solo un miembro de una iglesia, tuvo un principio, pero la palabra de Dios no tiene principio, Dios no tiene, y cuando usted es nacido de Dios, usted es nacido de la palabra, entonces usted llega a ser un hijo de Dios, y su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y usted, el color que tiene su cabello, el color que tiene sus ojos, la altura que usted tiene, Dios lo vio a usted antes de la fundación del mundo, y Él lo vio un ser humano como el que usted es, y aunque todavía falte 1,000,000 de años por venir, no hay nada que pueda evitar que usted regrese a esa imagen perfecta que Dios ordenó para usted en el principio. Mis ovejas oyen mi voz, a un extraño no seguirán. 109. Y si usted no ha aceptado esa vida eterna en esta noche, y si usted está mirando una historia de fantasía de un pequeño bebé acostado en un pesebre y un montón de magos alrededor, no crea en tales cosas como esa, tratando de pensar, bueno, yo seré bueno y haré esto y me uniré a la iglesia. Y eso es todo lo que yo necesito hacer. Usted está perdido. Si usted no tiene vida eterna, ¿cómo puede usted vivir eternamente? ¿Cómo puede usted vivir eternamente? Usted puede coger un grano de maíz. A mí no me interesa cuán perfecto se mire. Usted puede, mano, la ciencia ha manufacturado uno. Usted puede partirlo. Tiene la misma clase de humedad, la misma clase de corazón, los mismos materiales que tiene el grano que creció allá afuera en el campo. Las mismas cosas. Usted pudiera ponerlos en el laboratorio y usted no sabría distinguir uno del otro. Uno hará pan de maíz tan bueno como el otro. Una hará la misma clase de hojuelas de maíz, pero la única manera de distinguirlo es enterrándolos. El que el hombre hizo se queda allí, se pudre y nunca sale, pero el que Dios hizo tiene un germen de vida, vive otra vez. Ahí está, Dios le bendiga. 110. Usted pudiera imitar a un cristiano, usted pudiera ir a una iglesia como un cristiano, usted pudiera poner su nombre en el libro como un cristiano. Usted pudiera unirse a una denominación como un cristiano. Eso estaría bien, pero a menos que esa vida eterna esté en usted, esa por la que el buen pastor dio su vida para separar, cuando Dios descendió en Pentecostés, Él descendió en una bola de fuego como Él lo hizo en el monte de Sinaí, como Él lo hizo con su primer pastor Moisés, y cuando Él descendió, Él mismo se separó en lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios mismo dividiéndose entre su pueblo. Y a menos que usted haya recibido eso, lo cual Pedro dijo que es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964.
A continuación, hermana Reina, en los párrafos 111 al 120. Amén. Y les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? 111. Amigos, no escuchen a ningún mito teológico. Ustedes nazcan de nuevo. Y cuando han nacido, el espíritu que está en ustedes es parte de Dios y atestigua que cada palabra de Dios es la verdad. Si ustedes no han tenido esa experiencia, apresurémonos ahora al pesebre, la palabra. Apresurémonos a la Biblia, alejados de estas iglesias decoradas con términos teológicos, al pesebre genuino, a la palabra de Dios en donde el Mesías se da a conocer. Con nuestros rostros inclinados, oremos. Amado Dios, eso es todo lo que yo sé decir en este tiempo. Estamos aproximándonos a la Navidad. Las calles están atestadas con hombres y mujeres, muchachos y muchachas, empujando, dando empujones, tratando de comprar un regalo para intercambiarlo con alguien, quien les dará uno a ellos también. Mucha gente que se llama a sí misma cristiana está en las calles comprando cigarrillos, licor para Navidad. Dios, pareciera como que ellos están desafiándote, enseñando a sus hijos de alguna fantasía romana, teológica, pagana de San Nicolás, un mito que es fácilmente aceptado por el mundo, y ellos rechazan al verdadero Cristo de la Navidad, al verdadero Cordero. Dios, yo pido en esta noche que mientras tenemos nuestros rostros inclinados hacia el polvo del que tú nos sacaste, tú le dijiste a Abraham una vez, el gran pastor profeta, sal, Abraham, y cuenta la arena que está a la orilla del mar. Y él contestó, son innumerables, yo no puedo contarlas. Luego tú dijiste, mira hacia los cielos y cuenta las estrellas. Y él sabía que eso era imposible. Y tú le dijiste a él, así será tu simiente. Miramos ese mensaje a ese pastor profeta, desde el polvo de la tierra hasta las estrellas del cielo, que a pesar de haber muerte en nuestros cuerpos mortales para llevarnos al polvo, hay una vida que puede levantarnos hasta las estrellas. Como tú le dijiste a tu gran profeta Daniel, aquellos que conocen a su Dios en los últimos días harán proezas, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán más que las estrellas a perpetua eternidad. Señor Dios, gran creador, quien estaba tan dispuesto a venir a la tierra en la forma de Jesús para darle a conocer al hombre lo que Dios era, y tú eras el único quien podía tomar la pena de muerte. Ningún ángel, ningún sustituto podía hacerlo. Tú fuiste el que pusiste la pena y solamente tú podías quitarla justamente. Y siendo espíritu, tú no podías morir, pero tú te hiciste carne para que pudieras morir y llegar a ser un cordero para que tú pudieras quitar el pecado de tus redimidos, a los que tú tenías que redimir por tu propia sangre. Oh, la historia es tan maravillosa, Señor, pasa desapercibida por muchos. Solo pensar, el pequeño Jehová acostado en un pesebre, él tuvo que vivir como un bebé. El pequeño Jehová nació en un establo. El pequeño Jehová jugando con los niños en la calle. El pequeño Jehová, el adolescente. El pequeño Jehová, el muchacho de escuela. Y Jehová, el poderoso. Tú tomaste todos estos lugares y luego Jehová el Cordero, Jehová el Profeta, y tú llegaste a hacer todo esto para que pudieras sufrir la pena del pecado y darnos vida eterna. Perdónanos, oh Dios, a nosotros, pobres criaturas indignas de este mundo. Nos sentimos humillados en esta noche, Señor,
a leer lo que tú has hecho por nosotros y tan poquito que hemos hecho a cambio, como tú viniste en los días de los grandes líderes religiosos, como tú estabas dispuestos a pararte y reflejar la palabra del Padre, como tú no te comprometiste con sus teorías y hoy parece como que no hay ninguno que quiera pararse y llamar la palabra todavía la palabra y no comprometerse. Pedimos, Dios, que tú nos perdones por estas cosas que hemos descuidado tanto y danos en esta noche en nuestros corazones, mientras te lo damos, te los damos a ti como un pesebre y sabemos que cada vez que el Cristo crucificado es aceptado, hay un nuevo nacimiento, hay una oveja recién nacida, hay ángeles que cantan en el cielo. Por cada pecador que se arrepiente, los ángeles cantan otra vez. Oramos, Dios, que si hay algunos aquí en esta noche que no te conocen como el genuino regalo de Dios, como un salvador personal, no solo por una concepción mental, sino por un nuevo nacimiento, siendo nacidos de tu espíritu, permite que ellos lo reciban ahora, Señor, mientras estamos con nuestros rostros inclinados. Y si hubiera algunos, Señor, que no han hecho esto, permite que sus corazones reciban gozo ahora y encuentren como los pastores de antaño en el pesebre de sus corazones la palabra, el Mesías, que será una vindicación para ellos como el Espíritu Santo, el gran pastor del día. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones también, quisiera usted, mi querido hermano, aunque sea usted un miembro de iglesia, y yo espero que no los haya lastimado al decir lo que he dicho. Yo, está bien el pertenecer a una iglesia, deberíamos hacer eso, pero, oh hermano, no solo acepte eso, usted debe nacer otra vez. Eso es lo que el gran pastor profeta dijo, te es necesario nacer de nuevo. Él le dijo eso a un teólogo, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando usted ha nacido de nuevo, no es solo porque usted creyó. Ellos dicen, usted nace cuando usted cree. Pero la Biblia dice, el diablo cree también. Ahora, fíjense, no es eso. Es una experiencia. Usted dice, bueno, yo he vivido una vida buena, también los apóstoles, pero no nacieron de nuevo hasta que recibieron el Espíritu Santo. Ellos ni siquiera estaban convertidos hasta que recibieron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la noche antes de la traición o en la traición? Un poco antes que la traición aconteciera, Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando seas convertido, fortalece a tus hermanos. Y Pedro lo había seguido a él por 3 años y medio y había echado fuera demonios y sanado a los enfermos. Había predicado el evangelio y todavía, de acuerdo a la palabra, ni siquiera estaba convertido. Ahora, quisiera usted esa clase de mensajero en su corazón en esta noche. Si usted verdaderamente quiere eso, no importa lo que alguien más diga, es verdad, hermano o hermana. Yo sé que es la verdad. ¿Levantaría usted, mientras todo rostro está inclinado y todo ojo cerrado, no a mí, yo solo soy un hombre, su hermano, sino a Cristo? ¿Levantaría usted su mano y diría, yo creo eso y yo verdaderamente quiero a ese Cristo dentro de mi corazón, el verdadero Cristo de Navidad? ¿Levantaría su mano ahora mismo? Dios le bendiga. Muy bien. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Miren, además, manos por donde quiera. Que así sea, hermano. Que así sea, hermana. Que así sea, mi amigo. Sea lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué importa lo que alguien más diga?
Recuerde, es su vida. Quizás ni siquiera estemos en la tierra mañana. No, no tenemos ninguna seguridad de tener más vida que la que estamos respirando por nuestra nariz ahorita. Quizás no demos otro respiro, solamente la gracia de Dios. ¿Y de qué nos sirve? No importa cuán bien usted haya vivido y qué. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no entrará. 117. Ahora, yo conozco las terminologías acerca de lo que es nacer de nuevo, pero solo veamos lo que sucedió en la Biblia cuando ellos nacieron de nuevo. Pedro era un creyente, los apóstoles eran creyentes, pero ellos no nacieron de nuevo hasta después que el Espíritu Santo cayó sobre ellos en Pentecostés. Ahora, ellos estaban preguntándose qué había sucedido. Y Pedro dijo con el resto de ellos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las señales, maravillas y prodigios que Dios hizo por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a quien Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, y es de acuerdo a las Escrituras. Y entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentíos. 118. Ahora, mi amigo católico sentado aquí, lo cual yo conozco a 4 o 5 de ustedes que están sentados aquí, yo estaba discutiendo esto con el sacerdote de ustedes, tal vez no su sacerdote, sino uno de los sacerdotes católicos, y dijo, Jesús le dio a la iglesia poder para remitir pecados. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto es verdad, pero veamos cómo él lo hizo, cómo los apóstoles cumplieron su orden, no de acuerdo a la manera que el sacerdote lo hace hoy. Pero ¿qué hizo el primer sacerdote? Si ustedes quieren llamarlo así, Pedro, que tenía las llaves del reino. ¿Cómo dijo él que se hiciera? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si Dios todavía está llamando, la misma experiencia es para ustedes, si ustedes siguen la misma prescripción. Si esta congregación cree eso, con sus rostros inclinados digan, amén. La congregación dice, amén. Entonces, cualquier cosa que sea menos que eso, es contrario a la palabra y no está de acuerdo con el pastor. 119. Señor Jesús, están en tus manos ahora. Yo pido que cada corazón abierto en esta noche que no tiene a Cristo, el Mesías, y Cristo es la palabra ungida manifestada. Y si hay algunos corazones abiertos aquí en esta noche que no tienen a ese Mesías, el verdadero regalo de Navidad, el único verdadero regalo de Navidad que hay, que Dios le dio al mundo y lo declaró al mundo por pastores, su cordero, la expiación para el pecado. Y si ese corazón está abierto en esta noche, coloca dentro de él, Señor, el Mesías de hoy, la palabra. Los encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 120. ¿Le aman? ¿Le creen? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amigos, antes que despidamos, yo quiero decir esto.
Muchas veces yo soy tan malentendido. Yo tengo un mensaje de parte de Dios y yo debo declarar ese mensaje a pesar de todo. Yo sé que es malentendido. Si no fuera, entonces no sería el mensaje de Dios. No pudiera ser. Hay tanto para que no sea malentendido. Yo creo que Dios tiene hombres en cada denominación y organización del mundo. Y no es que yo estoy en contra de mis hermanos. Yo vine aquí a Tucson hace 3 años y tuve una reunión con ustedes, ministros, allá con el hermano Gilmore, y preguntaron si yo había venido aquí para empezar una iglesia. Y yo dije, no, señor, yo vine aquí para ayudarles. Pero no se me ha pedido todavía en 3 años. Pero no importa, yo estoy aquí para ayudarles. Yo estoy aquí para unir mis manos con las de ustedes. No unirme en organizaciones con ustedes, sino unir mis manos y corazón con los de ustedes en la palabra de Dios, para tratar de predicar el evangelio a cada alma perdida y a cada persona necesitada que está bajo el alcance de nuestras voces. Yo mismo me ofrezco a Dios en esta noche con todo mi corazón, con todo lo que está en mí. Yo no tengo mucho que dar. Yo no puedo traer incienso, mirra y oro, porque no tengo nada de eso, pero todo lo que yo tengo es mí. Esta vida que Dios me da, yo se la dedico a Él de nuevo en esta noche, sobre el pesebre de su palabra en mi corazón. Y le prometo a Él pararme con esa palabra, si Él me permite vivir otro año, tan fiel como pueda pararme, predicarla toda y creerla toda. Así que ayúdame, Dios. ¿Harán ustedes la misma cosa conmigo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 121 de este glorioso mensaje, ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Nos despedimos con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esta comida especial. Muchas gracias, Padre Celestial, porque cada respiro, Señor, cada aliento que estamos respirando en este mismo momento es tu control, oh Padre amado. Es tu misma vida, Padre. Es el germen tuyo, Padre, germen de Dios. El hombre ha partido el átomo para conocer dónde está la vida, pero, oh Señor Dios, encontraron muerte, oh Padre amado. Razón que en este glorioso mensaje tu palabra nos llega a esos grandes eruditos, teólogos, doctores en divinidad. No, Padre amado, sino a pastores que conocen sus ovejas y escuchan la voz. Oh Padre amado, entonces en esta tarde y noche estamos contentos y agradecidos por tu alimento espiritual, alimento de águilas que tú nos proporcionas cada día, oh Padre. Y esa es la manera como podemos vivir hasta el último día, oh Padre. Solo tú sabes hasta cuándo estaremos en esa tierra, Padre amado. Nuestro profeta anunciaba la ira de él, oh Señor Dios, porque tú mismo lo dijiste de esa manera que iba a suceder, porque antes de la fundación del mundo así tenía que suceder, oh Padre. Estaba predicho, Señor. De la misma manera nosotros estamos pasando por este espacio llamado tiempo, peregrinando, pero sabemos de que hemos venido desde la eternidad. Y antes de la fundación del mundo, tú hiciste todas estas cosas, oh Padre, tú predestinaste, Señor, porque no es de nosotros mismos, Señor, porque si hubiese sido de nosotros mismos, oh Padre amado, ¿qué estaríamos haciendo en estos momentos? Pero tú nos llamaste por tu misericordia, por tu bondad. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena juntamente, te decimos gracias, Padre amado, que tenga misericordia. Si hay un día más del día de mañana, regresaremos nuevamente para seguir comiendo la comida especial y haciendo algo por ti, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Mira las profecías.
vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, inmenso fue libre, pero no pereció, Jesucristo en la cruz, un ladrón al salvo de todo mundo. José en la visión, inmenso fue libre, pero no pereció, Jesucristo en la cruz, un ladrón al salvo de todo mundo. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió su esposa Tití. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor bendición para Efraín, oh, y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día ahora canto de que no sale, y la tierra lamentará cada día. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que la lamentará
días en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre y el otro venció, Jesucristo en la luz. El otro precio de su Cristo en la cruz, la roca es algo de todo. El Mesías sería especial hoy y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en piedad. El Mesías sería especial hoy. Él responderá con ellas, mi herido, en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, mi herido, en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el semblante serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. Yeah.
Señora, por Hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito.